acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones realmente es una iniciativa que es un complemento del plan educativo que estamos inaugurando hoy día. Con el Mintel, el compromiso es la conectividad de las parroquias de San Gerardo, Chumblín y Victoria del Portete, con donación de equipos nuevos, absolutamente nuevos, a las entidades educativas, al estadio de Chumblín, que es un sitio donde converge mucha gente, y a las instituciones y a los centros de información. Es un proyecto bastante agresivo, bastante bonito, a cero costo para la comunidad, y donde van a tener equipos de alta tecnología y esperamos que continúe en el tiempo. Agradecido, ¿no?, con DPM Ecuador por el apoyo y el respaldo en el tema tecnológico. Los equipos de computación van a ir en beneficio de nuestros niños de la parroquia San Gerardo, de las unidades educativas, ¿no?, tanto de la escuela Agustín Crespo Heredia de San Gerardo, como también de la escuela Gonzalo Faicán de la comunidad de Cauquil. Siempre en el tema de la ruralidad es bastante el acceso a la información, y con estos equipos de computación nuestros niños, ¿no?, van a tener este acceso al mundo tecnológico. Somos Loma Larga. Les saludamos, muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca. Esta nueva edición viene cargada nuevamente, hoy es 19 de diciembre, viene cargada de mucha información importante que se ha generado sobre todo en las últimas horas. Hay que manifestarles varios temas, ¿no? Por ejemplo, se volvió a aplazar la audiencia de formulación de cargos en el caso de Fernando Villavicencio por segunda vez. Otra vez las artimañas, las vivezas de los abogados buscan este proceso de desplazamiento de este juicio, de esta necesidad de que temas se esclarezca, y lógicamente queda para el 6 de febrero. Ya les vamos a comentar. También la Asamblea ayer presentó una resolución con 72 votos apoyando la gestión de la Fiscal General de la Nación. Y lógicamente, los que ya saben ustedes no votaron por esta resolución, que lo único que manifiesta es que siga adelante en este proceso de investigación para limpiar la podredumbre de la justicia ecuatoriana, que todos los días nos entregan una información adicional de las barbaridades que se están cometiendo. Por allí ya vamos a escuchar algo más, ¿no? Porque evidentemente también tengo la votación de los azuayos, ¿no? ¿Cómo votaron? El señor Adrián Castro desapareció del planeta. Se fue de compras al, ¿cómo se llama? Quito Shopping, ¿no? Para, ¿cómo se podría decir eso, no? Eso se llama actuar con cálculo, y eso no está bien, don Adrián, ¿no? Ahí usted habló por este medio. Diego Matovelle y Sofía Sánchez votaron por esta resolución. Y claro, Leonardo Berresueta, ¿no?, dijo no
Y Mabel Méndez también dijo no. Bueno, ya vamos a comentar todo esto porque es buen material que tenemos para el día de hoy. Le voy a saludar a Segundo Cabrera y también me uno a los medios, radio, televisión, espectáculos. Saludos cordiales a toda su gente. Tropicana de Cuenca, estaban más medios, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Auxí, que se enlazan para esta información. Tenemos abundante material y tenemos que sacarle todo el provecho. Segundo, buenos días. ¿Qué tal, Kleber, amigos? Un gusto saludarles a ustedes y a quienes tienen la gentileza de podernos ver. Lo mejor en este inicio del día, que todo salga bien. Estamos acercándonos, Kleber, a una fecha muy importante. ¿Qué espera Navidad usted? Actividades. ¿Qué regalo espera usted? Bueno, no sé, lo que Kleber pueda gentilmente ya dar, sabe, ¿no? En la pobreza más que sea un corto de pollo aquí le damos. Bueno, de todas maneras, todo lo que venga con fe es bienvenido, todo lo que venga de buena fe y de las personas, porque no hay cómo recibir de sinvergüenzas, ni invitaciones, ni nada. Por eso me estoy absteniendo a muchas invitaciones de sinvergüenzas, ¿no? Porque eso no va por ahí. Y bueno, usted mismo dice, a mí me asombraba, por el tema del señor Berresueta y de la señora Mabel Méndez. Qué representantes que tiene la provincia de la Qué bochorno, qué vergüenza de asambleísta. Qué vergüenza y qué bochorno su accionar. Cuidado, me vaya a salir nuevamente con la cacareada, el de cacareado discurso de violencia política. Señores, ustedes cuando vayan de nuevamente a pedirles el voto a estos señores, son asambleístas, en la condición de asambleísta, señálenlos, porque ellos no están de acuerdo con el operativo que estén cerrando a delincuentes, como es Diana Salazar, Kleber, así hay que decirlos. Entonces ellos dicen que no están de acuerdo con el operativo en donde, claro. Sí, pues, sabe que aunque salió Berresueta. ¿Con qué salió Berresueta? Que ahí se puso a sacar cuentas de que el Trujillato y toda la misma cantaleta, ¿no? El cacareado discurso de estos famosos revolucionarios. Pero el ciudadano debe de castigarlos en las urnas. Tienen un año y unos meses para que estén ahí en la Asamblea Nacional y efectivamente tienen contados los meses para seguir en estas actuaciones. Pero los azuayos no creo que se vean representados, la mayoría de los azuayos, porque un porcentaje sí creo que se ve representado. Pero la mayoría de los azuayos cuencanos, gente honesta, gente diáfana, no se ve representado por la votación ni por el cálculo de Adrián Castro. Si el día de ayer hubiese sabido esto, le hubiese dicho aquí directamente a Adrián Castro, pero Adrián Castro, qué vergüenza tiene, de ver, apenas me dé chance, apenas lo vea, pues eso va a ser el bueno, tema. 11 abstenciones, ¿no? Pachacutic 5. A ver, no, 6 abstenciones. 11 desaparecieron, se fueron de shopping en la capital para evitar justamente tener una presencia. Los 46 votos de los 49 del correísmo, 3 también desaparecieron del correísmo, entre ellas Sofía Espín, que parece han hecho algún uso de razonamiento. Lo único, escuchen esto, lo único que estaba proponiendo esta resolución es darle apoyo a Diana Salazar. Y usted allí saque como conclusión cómo quedaría el intento de un juicio político sobre Diana Salazar, que, repetimos, visto por todos los ecuatorianos, está haciendo un buen trabajo. Hoy son 132 días de la muerte de Fernando Villavicencio, 132 días, ¿no? Han pasado 132, y la verdad es que nos quedamos con las ganas de conocer esta audiencia de formulación de cargos. A ver, era una preparatoria, segundo, primero, ¿no? Una preparatoria donde se habla exactamente cómo se va a proceder, pero otra vez, estos... Oiga, hay este chico Felipe Rodríguez, es de buscarle para una entrevista, ¿no? Ahí dice, me da vergüenza el papel de los abogados en el Ecuador, ¿no? Cómo buscan argucias, argumentos... Yo diría de una manera ya de lo más bajo, porque claro, el abogado está para defender a su cliente, pero no con las herramientas que se está utilizando. Escuchemos algo de Fernando Villavicencio en sus 132 días. Ahora ya están embarrando el nombre de Fernando Villavicencio de una manera bárbara, ¿no? Pero escuchemos estos 132 días que han pasado de una manera muy rápida. La pareja sentimental de Leandro Norero está vinculada a la empresa Samsung Seafood, y esta empresa, los representantes de esta empresa también aparecen relacionados
con una de las empresas del actual alcalde de la ciudad de Manta, la empresa Índigo. Los documentos están aquí. Nosotros alertamos el mes de mayo y el mes de junio desde la Comisión de Fiscalización sobre los vínculos de dos empresas de Leandro Norero con contratos suscritos con el municipio de Manta. Pero hasta el día de hoy, la Fiscalía y la Justicia de este país ha movido un dedo para investigar este caso. Está con... ¿Qué le parece, no? Esa es una de las tantas denuncias y comentarios que concuerdan con este proceso que está siguiendo Diana Salazar. Ponga ahí una toma antes de ingresar con Salvador Quispe, ¿no? Mire esta toma, segundo, ¿no? Ayer y hoy había justamente la esperanza de que ya haya la instalación de esta audiencia que era preparatoria. Y mire, los abogados, ¿no? ¿Cómo se llama los abogados? Aquí está. Laura Dayanara Castillo Belín, así como la defensa de Víctor Alonso Flores, hacen justificar de forma legal, se acepta el pedido de diferimiento solicitado en tal virtud en vista de la disponibilidad y agendamiento de este despacho, se vuelve a señalar para el 6 de febrero segundo. 6 de febrero de 2024, la audiencia oral y pública de evaluación preparatoria de juicio dentro del presente, de la presente causa. Se aceptará la comparecencia de los sujetos procesales por vía telemática, para lo cual, días antes de la celebración de la diligencia señalada, será conocer por parte del respectivo ID de la reunión, advirtiéndose que no se aceptará más dilataciones a la presente. Es la tercera, segundo, será la tercera convocatoria. Consecuentemente, esto sigue una vez más generando expectativas, porque lógicamente de instalarse esta audiencia también van a salir sapos, culebras y quién sabe más, segundo. Así es, bastante bastante importante. El día viernes vamos a tenerlo a Cristian Zurita en este medio de comunicación, así que invitados a seguir este programa. Día viernes está Cristian Zurita, vamos a tener una entrevista refiriéndonos al tema de la narcopolítica en el país. El día de ayer veíamos a Diana Salazar en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón en CNN y claro, la narcopolítica está presente, dijo, desde el gobierno de Rafael Correa, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Este gobierno todavía no se ha manchado las manos, decía Diana Salazar, y es penoso. También dentro de las intervenciones que realizó Diana Salazar, nos llamó mucho la atención que desde la Asamblea Nacional se legislaba a favor del narcotráfico, con una asamblea, claro, que tenía mayoría en cuanto a los disque revolucionarios, ¿no? Pero eso es un tema que vamos a analizar esto más adelante. A esta hora vamos con una entrevista, nos acompaña el sociólogo Salvador Quispe, él fue ex asambleísta, ex prefecto de Zamora Chinchipe, también sufrió la persecución de el campanero Rafael Vicente Correa Delgado, y hoy en día vamos a preguntarle cuál es la reacción que tiene cuando el día de ayer se aprueba una moción para apoyar justamente el combate al crimen y a la delincuencia organizada y a la narcopolítica, y efectivamente resulta que 5 asambleístas de Pachacútic dicen que no quieren votar. Salvador Quispe, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. ¿Cuál es la lectura sobre este tema de la votación en la Asamblea Nacional? Buenos días, segundo. Qué gusto saludarlo a usted, saludar a su audiencia. Bueno, deja mucha preocupación. Nosotros, como Pachacuti, como movimiento indígena, como CONAIE, hemos luchado toda la vida en contra de la corrupción de una manera frontal. Y por eso, sí, como usted bien lo ha recordado, hemos sido incluso perseguidos por el campanero. Nos han puesto juicios y todas esas cosas. Incluso algunos compañeros están hasta muertos, como José Tendetza y otros, por luchar contra ese tipo de actos del grupo del campanero. Y si nos preguntamos cómo es posible que nuestro grupo de compañeras asambleístas, para
quienes debo expresar mi saludo, mi respeto. Pero en este tema puntual, ayer es de conocimiento público que no votan ni a favor ni en contra de una resolución que a nuestro criterio va mucho más allá de defender a una persona. Va en respaldo a una acción de lucha en contra de estos hechos terribles, hoy conocidos como el caso Metástasis. Esto no es de ahora. Ya habíamos venido manifestando nuestra preocupación de cómo está metiéndose la narcopolítica dentro del Estado ecuatoriano. Ya desde hace algunos años, recordará el pueblo ecuatoriano, se habló de la narcovalija, un paquete que salió con el auspicio de la Cancillería ecuatoriana en los tiempos de Ricardo Patiño. Cuando denunciamos, claro, se vino toda una contrapalabra de desprestigiarnos y todo, pero no fue lo único. Tras eso se vinieron muchos otros hechos, denuncias, como las que en varias ocasiones lo dijo incluso el embajador de los Estados Unidos, en relación a los narcogenerales. Y así podemos señalar muchos ejemplos que daba cuenta de que las acciones de los narcotraficantes estaban metidos dentro de la institucionalidad ecuatoriana. Y nadie hizo nada ni dijo nada. Y cuando se reclamaba, se ponían más bravos contra nosotros. En buena hora, que por fin, la Fiscalía Ecuatoriana inicia un proceso de investigación para saber qué mismo está pasando detrás de estos hechos del narcotráfico vinculado a las acciones del sector público ecuatoriano. Y se da con una serie de nombres que no creo que sean los únicos. Creo que ahí sí, y esto es lo que hay que pedir. Ahí sí hay que pedir a la Fiscalía que siga ampliando su gestión, siga trabajando, porque no creo que sea solamente aquel general o el presidente, entre comillas, del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y algunos otros que han sido señalados en este caso por la Fiscalía. Yo estoy absolutamente seguro cuántos otros más estarán involucrados en este tipo de actos. Por lo tanto, aquí no es suficiente solamente dar un respaldo a una moción que ayer presenta algún sector de la Asamblea Nacional para respaldar esta gestión de la Fiscalía. Aquí es necesario pedir a la Fiscalía que ponga mayor fuerza y continúe con estos hechos de investigación a determinar quiénes más están involucrados en esto. Ojalá podamos frenar este tipo de hechos que ya le han puesto en zozobra a nuestro pueblo ecuatoriano desde hace rato, con toda la inseguridad que estamos soportando, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Así que si nos preguntamos, ¿cuál es la razón, cuál es la motivación para que nuestras compañeras que nos representan hoy por hoy en la Asamblea Nacional no voten ni a favor ni en contra? ¿Qué significa? Nosotros, como Pachakutik, jamás hemos estado a medias tintas. Siempre hemos sido luchadores incansables y de frente en contra de la corrupción, y hoy no puede ser la excepción. Sociólogo, ¿qué significa los 5 votos de abstención de Pachakutik? Eso es lo que llama la atención. Porque siquiera los revolucionarios, los que no están de acuerdo con este operativo de Metástasis que generó la fiscal general Diana Salazar, dicen que no apoyan. O sea, ellos ya la ciudadanía debe de imaginarse por qué no apoyan el operativo de la fiscal Diana Salazar. Pero esperarse que 5 votos de Pachakutik se abstengan, ¿cómo se los puede leer a esta situación, sociólogo?
De ayer para hoy no hemos podido todavía saber cuáles son las motivaciones. Yo me encuentro en Zamora, espero que pronto nos inviten a alguna reunión para conocer cuáles fueron las motivaciones para esta abstención. Felizmente sí hubieron los votos para aprobar la moción. Yo creo que en esa moción también debería hacerse un llamado para que el gobierno, el Estado, proteja a todas aquellas autoridades que están dando la cara y están luchando contra este fenómeno de mil cabezas que nos ha puesto en vilo a los ecuatorianos, porque ya vimos lo que pasó con Fernando Villavicencio hace poco tiempo por luchar contra estas mismas mafias, y ahora también esto continúa y por lo tanto la lucha también continúa. Y ahí están las autoridades, la misma fiscal, y no solo la fiscal. Aquí hay que proteger a todos aquellos quienes están dando una opinión, están sumándose a esta lucha en contra de este gravísimo problema que vivimos. Así que ya vamos a conocer cuáles han sido las razones por qué, pero nosotros, yo personalmente, no puedo estar de acuerdo. No estoy de acuerdo que se haya votado en abstención. Ni si estoy con esta lucha, ni no estoy con esta lucha. Bueno, ¿qué mismo somos entonces? El Pachacútic, la CONAIE, hemos luchado en las calles con dureza, con fuerza. ¿O acaso estamos siendo tibios porque los imputados, los señalados, son aquellos que se hacen llamar los revolucionarios? ¿O acaso mis compañeras del Pachacuti, por haber sido favorecidos en algún momento con el nombramiento de una juez nacional, hoy no hay la fuerza para actuar como corresponde en contra de quien quiera que sea cuando se trata de este tipo de luchas? Ojalá esto no continúe, ojalá se cambie, no puede seguir estas cosas. Ah, que no hay que estar peleando, que hay que bajar el tono, que no sé qué cosas. Nosotros no compartimos con eso. Nuestros padres nos enseñaron a luchar como debe ser, levantando la voz como debe ser. Y así hemos luchado toda la vida. No estas cosas a medias tintas que realmente deja mucha incógnita qué está pasando. Así que ojalá pronto tengamos esa información de por qué fue ese tipo de decisión ayer, pero nosotros, y yo personalmente, no puedo estar de acuerdo jamás. Sociólogo, ¿no cree que tuvo incidencia la posición que ha tenido Leonidas Issa, Ena Conaye y Guillermo Churuchumbi como coordinador nacional de Pachacuti? ¿No cree que incidieron directamente en esta votación a los 5 asambleístas de esta organización política? Porque son los 5, no son los 4, son los únicos asambleístas que tiene Pachacútic, valga la redundancia, en Asamblea Nacional. Entonces, ellos no pudieron consensuar directamente, decir, coincidamos, no vamos a votar. Pero yo creo que tuvieron que tener algún lineamiento, y aquí el señalamiento va para Leonidas Issa y Guillermo Churuchumbi, quienes han estado coqueteando con esta línea que hoy es señalada por el tema de la corrupción institucionalizada. Bueno, nos preocupó hace unos días cuando escuchamos al compañero presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, respaldar el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Diana Salazar no será la perfecta. Diana Salazar, seguramente su trabajo faltará mucho, pero hay una diferencia abismal entre los actos del ex fiscal Galo Chiriboga, por ejemplo, relacionando o comparando con la actual fiscal Diana Salazar. Seguramente los supuestos revolucionarios estarán haciendo todo lo posible y lo imposible para echarla a Diana Salazar, porque obviamente a estos supuestos revolucionarios no les conviene que se siga ventilando esos actos. Está bien que ellos hagan toda la gestión para votar a la fiscal,
De alguna manera hasta les entiendo, pero no comprendo cómo nosotros también tenemos que sumarnos para votar a una fiscal que algo está haciendo. Insisto, faltará mucho, y por eso, de la misma manera como respaldamos esta acción de la fiscalía, también reclamamos a la fiscalía que continúe con otros casos, yo mismo a inicios de este año 2023 pedí que se vincule a Guillermo Lasso en el caso de Flopej, en ese caso que motivó el juicio político, penalmente. Fui y dejé los documentos en la fiscalía y le pido a la señora fiscal que se reactiven esos temas y se ponga la sanción de merecer, se ponga la sanción a todos aquellos vinculados, en este caso, al propio Guillermo Lasso. Pero esto no puede ser motivo para decir que se vaya, porque estamos viendo que algo bueno se está haciendo. Entonces, no compartimos eso de que nosotros también nos sumamos y empezamos a hacer coro junto con los supuestos revolucionarios pidiendo que se vaya la fiscal. Salvador, todo es preocupante. Salvador, bueno, las bases de Pachacuti no están haciendo coro, pero los que sí le han hecho coro disimuladamente es Leonidas Issa y también Guillermo Churuchumbi. Nuevamente le reitero, ¿no cree que incidió esta dirección en Asamblea Nacional a que deben de votar por el juicio político a Diana Salazar, sabiendo cuál era la posición de Leonidas Issa, que sintonizaba a carta cabal con estos señalados por la corrupción del correísmo? Bueno, esta ha sido una gran incógnita que ha estado ahí en el ambiente, aunque ellos no han querido reconocer públicamente. Pero dice la Biblia, por los hechos le conoceréis, no por las palabras. Yo me pregunto, si la ex asambleísta Mireya Pazmiño, que entró por Pachacuti, y luego fue la asambleísta de confianza de Leonidas Issa, aún cuando Mireya Pazmiño se convirtió en la principal defensora del correísmo al interior de la Asamblea Nacional, sin embargo, recibió el apoyo, y decía el compañero Issa que era la única en quien él confiaba, que le había dado confianza, ¿no? Aún cuando incluso tuvo una denuncia por algunos hechos con Flopej en Petro Amazonas, y eso también debe estarse avanzando en la fiscalía. Con el hijo de ella. Aún así, que hoy día resulta que Mireya Pazmiño es una de las que califican para la selección y el nombramiento de los nuevos jueces nacionales. ¿Quién le puso ahí a Mireya Pazmiño? ¿Le pusieron los correístas? ¿Le puso el correísta Wilman Terán? ¿O tuvo el respaldo de la presidencia de la CONAIE? Estas cosas sí nos dejan una enorme duda. Pero eso y ya a propósito, no está claro. Estimado no... segundo, estamos pidiendo que se suspenda la elección de estos nuevos jueces. No puede ser que se continúe más allá de que incluso la Veeduría Internacional ha dicho que eso tiene muchas incógnitas, mucha duda. Debe suspenderse esa elección de los nuevos jueces. No puede ser que nuestra justicia continúe secuestrada por la narcopolítica. Sociólogo, eso prácticamente no queda ya en evidencia, ya no queda expuesto sobre el tema de Mireya Pazmiño, la relación que tiene con Leonidas Issa al ser su ex asambleísta de confianza, hoy en día postulando a la corte y todo aquello. Esto ya no queda en evidencia, por un lado, sociólogo. Las cosas están muy claras. Es una pena que toda nuestra lucha histórica estemos hoy cediendo para estos intereses políticos de quienes se hacen llamar los revolucionarios, olvidando que estos supuestos revolucionarios son los que pusieron mayor fuerza para entregar nuestros territorios a manos de intereses de mineras extranjeras. El Azuay es un buen ejemplo para eso. ¿Acaso ya no nos interesa esas luchas? ¿O acaso estamos doblegando frente a esas luchas?
Nosotros no podemos doblegar en esos temas y por lo tanto nos toca luchar duramente contra todos esos grupos del poder que quieren volver al país y quieren ahora la justicia para olvidar, quieren la justicia para la impunidad. Yo quisiera tener el tiempo, mi estimado segundo, para contarles lo que cuando estuve en la asamblea pude averiguar. A mí se me hizo llegar documentación desde la Procuraduría General del Estado, en el que se da cuenta, por ejemplo, que varios jueces, solo señalaré un ejemplo, mi estimado segundo, varios jueces, entre ellos el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Patricio Saquicela Rodas, tiene en sus manos la sentencia dictada en contra de Alexei Mosquera por lavado de activos. Y esa sentencia dice que Alexei Mosquera debe pagar $1,000,000. ¿Qué ha hecho el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para aplicar y cobrar esa sentencia a Alexei Mosquera? Nada. Esos son los jueces que hoy quieren volver a ser reelegidos como jueces, con el apoyo de Wilman Terán, con el apoyo de Mireya Pazmiño, por pedido de los mismos supuestos revolucionarios. Y así podría señalar varios ejemplos. Aquí hay uno que está en manos del juez nacional Iván León, quien no hace nada para cobrar $14,745,000 que debe Rafael Correa por una sentencia por el delito de cohecho. ¿Qué hacen? Nada. Esos jueces quieren volver con su reelección a seguir siendo jueces, con el apoyo, obviamente, de estas personas. Y mucho ojo, querido pueblo que nos escucha. Hoy día están preparando tener una mayoría dentro de la Corte Nacional de Justicia, porque ya mismo toca el cambio de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Entonces quieren tener una mayoría, por eso quieren asegurarse estos nuevos 7 jueces, 7 votos, para nombrar al presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el nuevo presidente, después de Saquicela, el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia tendrá que mandar la terna hacia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que de esa terna se nombre al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura para los siguientes 5 años, porque ya está llegando el tiempo del cambio para eso. Lo que quieren asegurarse, entonces, seguir controlando la justicia por los próximos 5 años. Ese es el plan que tienen. Mucho ojo, por Dios. Muy bien. Y si nosotros nos estamos prestando para eso, terrible. Así es. Que sí pedimos que se reflexione por parte de nuestros compañeros dirigentes nacionales. Sociólogo Salvador, aclárenos por favor algo sobre el tema del juez Iván Saquicela, que a propósito aquí recibió una insignia en la ciudad de Cuenca en las fiestas, la insignia Fray Vicente Solano, que se le da a los hombres notables y todo aquello, pero por el tema del aporte cultural, pero lo que usted me dice desdice con las actuaciones que debe de tener justamente el juez Saquicela. Ahora, y yo le quiero preguntar a usted, si el juez Saquicela no ha cobrado nada teniendo la sentencia de Alexei Mosquera que usted dice, pues ¿no cree que se está asegurando en este caso una reelección a la corte? Es que eso mismo es lo que ellos están haciendo. Con esto lo que están es congraciándose con sus jefes, están congraciándose con el campanero para que el campanero le dé la venia a Wilman Terán, a Mireya Pazmiño, para que les vuelvan a reelegir como jueces. El único mérito que ellos tienen para ser reelectos como jueces son estas cosas. En este caso, de no aplicar una sentencia, no es que no están haciendo todo un proceso de investigación y sanción, no, ya están sancionados, ya está la sentencia en firme. Lo que debían es aplicar, pero ¿qué ha hecho Iván Saquicela en su calidad de juez nacional y también presidente de la Corte Nacional de Justicia? Si está en sus manos esta sentencia por cohecho,
en contra de Alexei Mosquera. Sociólogo, hace absolutamente, perdón, por el delito de lavado de activos en contra de Alexei Mosquera, y debe hacer una reparación económica integral de $1,000,000, y no se ha hecho absolutamente nada. Yo pedí, incluso puse una denuncia en manos del Consejo de la Judicatura por allá por enero 2023, y el Consejo de la Judicatura me respondió también por oficio, obviamente, diciendo que ellos iban a poner eso en manos de las autoridades pertinentes para que se haga la investigación y que pronto me harán saber cuáles son los resultados. Ya lamentablemente pudieron y nos votaron de la asamblea, ya ahora no, ya estarán contentos porque ya no tienen a quién responder. Pero estoy pidiendo a los asambleístas que quieran meter la mano en estos temas, que ayuden a exigir respuestas al Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha hecho el Consejo de la Judicatura para sancionar a estos jueces nacionales que dilatan el tiempo y no aplican las sentencias por el bien del pueblo ecuatoriano? Sociólogo Salvador, el juez Saquicela está congraciándose con el campanero, entonces, al no querer cobrar estas sentencias. El juez Saquicela se está congraciando doblemente con el campanero. Primero, porque en sus manos está la sentencia. La sentencia por el delito de cohecho en contra de Rafael Correa y María de los Ángeles Duarte. Y por esa razón, el juez Saquicela, presidente de la Corte Nacional, debió aplicar la sentencia y debió cobrar 14,745,297.16. Debo decir también que de ese monto han cobrado $1,925,080.77. La diferencia está por cobrar. Son años ya de esto. La sentencia está desde hace ya 4 años prácticamente y no han hecho nada. Esta es la una razón de cómo se está congraciando. La otra es que el presidente Iván Saquicela es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y en su calidad de presidente él debe exigir a todos los jueces, colegas suyos, que apliquen las sentencias, pues, que hagan respetar las sentencias. ¿O de cuándo acá una sentencia tiene que guardarse debajo del escritorio y no pasa nada? Oiga, si nosotros fuéramos los sentenciados, te pregunto, ¿será que también van a guardar la sentencia debajo del escritorio y nos van a dejar para que libremente estemos diciendo cualquier cosa desde el ático? No, señores, seguro que nos mandaban a buscar como sea y nos tuvieran donde corresponde a un sentenciado. Pero como no somos nosotros, como son ellos, entonces no pasa nada. Y ahora más bien hacen todo lo posible para nombrar los nuevos jueces nacionales, ellos, con el propósito de que mañana vengan estos nuevos jueces, controlen la justicia, para con esos nuevos jueces y esa justicia hacer la revisión de esas sentencias y que todo quede en nada. Muy bien. Ese es el propósito que tienen y eso no podemos permitir los ecuatorianos. Muy bien, sociólogo, con estas omisiones que se realiza por parte del presidente de la Corte, ¿usted cree que ya estaría garantizada la reelección a la presidencia de Saquicela o no? Bueno, esperemos que no. Yo tengo la firme esperanza que la lucha del pueblo ecuatoriano no va a caer en saco roto. La lucha del pueblo ecuatoriano va a dar sus resultados. Yo estoy seguro que este proceso de selección para el nombramiento de los nuevos jueces nacionales tiene que suspenderse, tiene que frenar, que venga un nuevo Consejo de la Judicatura. Nos tocará seguir luchando. Y si hacemos también un llamado al propio gobierno del presidente Daniel Noboa, que deje de estar coqueteando ahí con los supuestos revolucionarios en la Asamblea Nacional. Ya sabemos para quién trabaja los supuestos revolucionarios y el Partido Social Cristiano, que han aprendido a gobernar desde la Asamblea Nacional, no de ahora, desde hace rato. Los social cristianos gobiernan desde el ex Congreso Nacional y ahora desde la actual Asamblea Nacional. Que el presidente de la República actúe con firmeza, con fuerza, ayude, apoye. Ya sabemos que no puede intrometerse en las otras funciones del Estado, pero sí puede haber un respaldo, sí puede haber un apoyo, una coordinación para que mañana o pronto tengamos un nuevo Consejo de la Judicatura
un consejo independiente de estas fuerzas obscuras de la narcopolítica, y sea ese consejo de la judicatura el que nombre a los nuevos jueces, que vengan a hacer justicia para los ecuatorianos y no a perdonar o a cambiar las sentencias a la impunidad para un grupillo que tanto daño le ha hecho a este país. Yo sí tengo la esperanza que eso ocurra. Perfecto. Mi estimado Segundo. Sociólogo, enmarcándonos directamente lo que tiene que ver caso Metástasis, ¿por qué cree que Rafael Vicente Correa Delgado sirvió de campanero para que se escapasen cerca de 7 involucrados también en este proceso judicial que generó Diana Salazar? ¿Por qué cree que avisó anticipadamente lo que iba a realizar Diana Salazar? Bueno, están involucrados, mi estimado Segundo. Están involucrados en la narcopolítica. Y no es un tema de ahora. Vuelvo a repetir nuevamente los hechos. Por allá 2011, 2012, no recuerdo exactamente. Todos vimos, escuchamos el tan sonado caso de la narcovalija. Y eso no se murió allí. Eso ha continuado, eso siguió. Recuerdo un señor Fernández por allá por Manabí con cosas de esa naturaleza, y así hecho tras hecho. Entonces, la negociación, entre comillas, de Rafael Correa con los Latin Kings, por ejemplo, para que luego se den el lujo los Latin Kings y otros grupos de tener sus representantes, incluso dentro de la asamblea. ¿Acaso no nos acordamos de lo que dijo Ronnie Aliaga? Que él se siente orgulloso de ser un ex Latin King. Bueno, muchos probablemente cambiaron su actitud, su conducta, pero otros simplemente cambiaron de lugar de su accionar y se pusieron otro ropaje. Incluso algunos se pusieron el uniforme de nuestra Policía Nacional y siguen haciendo lo mismo desde adentro. Y otros se hicieron probablemente jueces y autoridades, etcétera, etcétera. Están involucrados. Y lo que quisieron es que no se dé este hecho. Lo que quiso el campanero es avisar para que todos huyan, para que escapen, para que escondan las pruebas, en fin. Logró con esos 6 o 7, pero no logró con todos. Por eso exigimos a la fiscalía a seguir trabajando con más fuerza, porque para eso está la institución, para responder lo que necesita el pueblo ecuatoriano, sin temores, sin fuerza. Pero también le pedimos, insisto, al Estado, al gobierno, a proteger la vida de todas las autoridades que están luchando en contra de estos hechos, estos fenómenos que tanto daño le hacen al Ecuador. Y los puso a buen recaudo entonces a quienes no quería que los metan presos la campanita de Rafael Correa. Parece que se le durmió, por ejemplo, a Wilman Terán y a otros, ¿no? Pero yo no creo que sean los únicos. ¿Cuántos más estarán en esas mega redes? ¿Quiénes más son? Es un trabajo duro que nos toca a los ecuatorianos, porque no puede ser que dejemos una herencia de un país en zozobra para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nos toca actuar con fuerza, con firmeza. Nos toca apoyarnos entre todos, pero claro, la mayor responsabilidad cargan las distintas funciones del Estado a responder y a dar resultados para ese propósito. Pero claro, ellos están luchando para defenderse. Yo he estado mandando tweets y lo digo públicamente hoy. ¿Hasta cuándo el gobierno de Bélgica seguirá protegiendo a los protectores de la narcopolítica? Perfecto. No tenemos aquí una embajada de Bélgica en Ecuador. Uh-huh. Pero estamos haciendo un llamado público. ¿Hasta cuándo la Unión Europea callará estas cosas? Bélgica, un país muy respetado. ¿Cómo es posible que se siga protegiendo a personajes que se han convertido en campaneros de los narcotraficantes, de la narcopolítica? Ojalá Bélgica revise estos hechos y ponga en manos de la justicia ecuatoriana a su protegido.
Perfecto, sociólogo Salvador Quispe, le quiero agradecer por atender esta entrevista con Radio Noticias Cuenca. Siempre un gusto tenerlo en estos micrófonos. Igualmente, segundo, siempre estamos a la hora. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, sociólogo. Más o menos nomás está la respuesta, no me convenció mucho. Yo, sobre todo, a mí me da la impresión que el tema de la actitud de los tres parlamentarios de Pachacuti es vergonzoso, ¿no? Aquí lo único que se estaba proponiendo una resolución de apoyo para que la fiscal salga adelante, pero la voracidad, yo diría hasta una actitud malsana por parte del correísmo, y lógicamente no les interesa que eso suceda, si ellos están lamiéndose por buscar un juicio político a la fiscal, ¿no? Otro tema. Segundo, tiene que haber un proceso. A mí lo del señor Saxena no me llama la atención, segundo. Creo que le conocemos bastante bien, ¿no? El hecho mismo de palanquearse una presea y es una postura vergonzosa, ¿no? Y lo otro, el tema de los jueces. Segundo, tiene que haber un proceso de depuración total y que en ese reglamento consten que primero no hayan ya actuado en la justicia ecuatoriana, que tengan una página de vida limpia, una página igualmente con excelencia académica. ¿Qué más puede usted exigir para que un juez, ¿no?, que no tenga en la función judicial algún tipo de sentencia, algún tipo de problema? Yo diría incluso, segundo, que sea, haya sido solvente en el sistema financiero nacional, ¿no? Es decir, tiene que ser un hombre totalmente transparente, hombres y mujeres transparentes para estas funciones. Y creo que el tema también tiene que complementarse, no sé cómo eso pueda funcionar, para que se aplique lo que alguna vez se aplicó en Colombia, los jueces sin rostro, para que puedan actuar sin la presión, porque también hay que ponerse en los zapatos de un juez que se muere de miedo, ¿no? Cuando acecha la delincuencia y el crimen organizado, le ponen en una situación preocupante. Entonces tiene que haber un proceso de depuración. Y lo otro, segundo, sobre la deuda de no cobrada, Alexis Mosquera. Usted sabe que hay montones de deudas, ¿no? De sobornos han pagado solamente los empresarios, segundo. Eran más de 20 que tenían que haber pagado. No ha pagado Correa, no ha pagado Glass, no ha pagado el, ¿cómo se llama el otro? El Alexis, el que estaba también en secretario del gobierno anterior, que estuvo preso, tampoco ha pagado. En todo caso, Alexis Mera, perdón, no ha pagado él. No han pagado, aquí estaba viendo, si se acuerda de María Alejandra Vicuña. María, la ex vicepresidenta. Tiene también una deuda que no ha pagado. Uh-huh. El prófugo Ramiro González tampoco paga. No, ni va a pagar. Él no logró ser sentenciado porque huyó del país, ¿no? Y la verdad es que si uno sigue revisando, ¿y sabe por qué es esa deuda de Alexis Mosquera? ¿Qué reparación? ¿Cuál es? Fue porque supuestamente salió que Odebrecht le había pagado $1,000,000 porque había hecho una consultoría. Era tan genio, ¿no?, que le dieron $1,000,000 para que haga una consultoría. Ah, ya, eso fue el acuerdo entre privados que decía el prófugo. Claro, ¿no? Y fue a caer preso Alexis Mosquera. No, pero eso, más de 2 años, pero no pagó. Eso defendió bastante el prófugo, recuerde usted, claro, cuando generaron esto y dijo que no tenía nada que ver, que era acuerdo entre privados y que $1,000,000 se lo ganó bien ganado. Y que era un genio además, ¿no? Así es, que era. Pero es que lo característico de Rafael Vicente, ¿no? Oiga, yo creo que debería llegarles el punto a aquellas autoridades que salieron por esa organización, ya no se sabe qué tipo de organización es, ¿no? Pero debería de darles vergüenza haber estado militando ahí, pero sin embargo no lo hacen, se quedan calladitos y solamente hablan lo que les conviene, ¿no? Claro. Uno de estos es el prefecto Juan Cristóbal Lloret. Mire, él está en la prefectura, salió por esa organización política y hoy en día anda hecho el disimulado por otras cosas. No, pero se andan de festejo navideño, ¿no? Bueno, y las vías destrozadas, Kleber, le sale esta semana un reportaje. A propósito de vía, está cerrada la vía Cuenca-Girón Pasaje. No sé si tenía un videito que le envié. Sí, sí. ¿No? En el kilómetro 105 hay realmente pues un problema que tiene bloqueada esta vía desde la madrugada, ¿no? Así es, en el kilómetro 105, la vía Cuenca-Girón Pasaje, está trabajando la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al momento en este lugar.
Pero más allá de aquello, esta semana le sale un reportaje de El Desazón. Yo no sé por qué se encarga de tanto decir lo que no hace el prefecto Juan Cristóbal Lloret. Yo no sé por qué se encarga, cuál es el afán de encargarse a decir lo que no hace el prefecto, ¿no? Va a esas asambleas ciudadanas y les adorna la píldora bonito, ¿no? Y la verdad gente también, es de que perdóneme, no, ahí están las imágenes. Bueno, la gente también es ingenua, segundo, ¿no? Con todo el respeto que se merece la ciudadanía, pero ya no sigamos cayendo en estos ofrecimientos. Pero ¿sabe por qué cree? Por allí con un regalito que prendamos el arbolito. Ya déjense de pendejadas, pues, ¿no? Así es. Ya comencemos a ser exigentes con quienes les hemos entregado el voto para que nos representen y nos den soluciones a lo que está pasando. Esto es en el kilómetro 105, ojo, vía Cuenca Girón Pasaje, entonces está cerrada, tienen que hacer transbordo en este momento. Hay que hacer transbordo, o si no se va por Molleturo, tiene que pasar Naranjal, tiene que pasar por Naranjal, someterse a esta peligrosidad que existe entre el tramo Naranjal y Ponce Enríquez, a que sea asaltado la cooperativa, a que sea asaltado el bus. Y el, claro, mire, desde ahí se van andando, tienen que batir lodo y todo aquello, ¿no? De gas. Así es, ese es lo que... Es el que le reemplaza al poliducto Pascual Escuenca. ¿No? Es otra magnífica obra de la Revolución Ciudadana, ¿no? Dinero, ¿no? Cínicos, zapatras, sinvergüenzas estos revolucionarios, ¿no? Han robado la plata con malas obras, ¿no? Y la verdad es que hemos vuelto a lo de antaño, ¿no? Pero miren, qué pena, y la gente tiene que esperar. No sé, vamos a estar pendientes para saber el momento de recuperación. Bueno, ¿sabe quién va de juicio? Hagamos nomás de esto. Esteban Bernal. Juicio político. Ayer la Asamblea Nacional, como pasan perdiendo el tiempo, ya están 30 días, segundo, un mes, ¿no? En gestión, el tema es que nuevamente los discursos, ya me dolía la barriga ayer viendo nuevamente los discursos, se va a pasar un hito de señor Berresueta para que vean ese nivel de los que nos representa. Pero el día de ayer la Asamblea calificó dos juicios, ¿no? El juicio a Esteban Bernal, que estará en manos del señor Kenner Recaldes, ¿no? Kenner Recaldes, sí, sí. Vicepresidente, ex Izquierda Democrática, ex Diezmero, ¿no? Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero ahí está, entonces ha caído bien el juicio político de Esteban Bernal. Yo creo que Esteban Bernal debe de darle la cara al pueblo ecuatoriano. Por eso. Exactamente, ¿por qué es? Debe de ser sancionado políticamente, ¿no? Y yo creo que la Asamblea Nacional, ahí en el caso del señor Bernal, no se puede equivocar. La Asamblea Nacional no se puede equivocar. Tantas maravillas, tantos logros que pasa diciendo que ha hecho, que de lo que no ha hecho, y todo ello, y eso le acarrea el tema del juicio político al señor Esteban Bernal. Hay personas, hay cientos de personas que les quitó el bono de desarrollo eso humano. Eso es lo que están reclamando, exactamente. Cientos de personas, que hay gente que les quitó el bono de desarrollo humano, gente que las dejó así, en la indefensión total, siendo vulnerables. Aquí en la provincia de Azuay, y yo creo que debe de ir más allá, porque los asambleístas también deben de fiscalizar aquí en la coordinación zonal 6. Estamos esperando únicamente que venga el nuevo coordinador que ya posesione, el señor Benítez, el coronel Benítez. No sé si que solamente estará este mes o el otro mes, o va a acompañar unos meses a este gobierno, ¿no? Pero apenas genere estas acciones, vamos a sacar las perlas de la coordinación zonal 6. A ver, aquí el doctor Juan Campobor dice, la vía Cuenca Monitura está cerrada a media vía en el kilómetro 49. ¿Y eso cuánto costó? Casi 9 millones de dólares, ¿no? Así es. Ese es las rocas que caen. Claro, las rocas que caen. 8.5 millones de dólares. En la administración de... El ministro... El ingeniero Cabrera, dice. Normalmente, así es. El que nos dejó ofreciendo la autopista Cuenca-Guayaquil, ¿no? Que ya estaba todo listo. Y ahora sus discípulos siguen en administración pública. Bueno, escuchemos a Esteban Bernal. ¿Qué dice? Porque no le cayó, creo, también que digamos... El juicio político, sí, pues no, ya él ya no es ministro. Significará censura... Y a censura nada más, pues segundo, ¿no? Y no podrá ser candidato. Sí, no podrá ejercer cargo público. El señor Bernal puede querer ser lo que le dé la regalada gana. Claro que tiene un partido político y todo eso. Pero los ciudadanos nos vamos a encargar de castigar en las urnas
y si que es candidato nos vamos a encargar de cuestionar lo que se debe de cuestionar. Oiga, y lo que no se cuestiona, señor Bernal. Bien dice Gloria Junio, el bono debe ser bien analizado para bien para ver a quién se da, porque no estoy de acuerdo que le den a un jovencito de sí, 25 años, sí, de segundo, que vaya y trabaje, no joda. Claro, no. Ya estamos hartos de todo eso. Hoy en día el bono tiene otro giro, ¿no? No es la mendicidad que le dio el gobierno nefasto de la cual fue parte Esteban Bernal, de Guillermo Lasso Mendoza, ese gobierno debilucho y todo aquello, ¿no? Hoy en día el bono le dan como un incentivo, pero debe de devolver, debe de hacerlo producir. Pero no solamente ese, debe de oye, hacerlo. Segundo, eso para plantea mí, Nadir Noboa. Para mí el bono debe quedar solamente para gente vulnerable, personas con discapacidad física, hay ancianos que no tienen seguro social, a ellos se les... Pues, a ver, bono. Esa es una especie si como da, emprendimiento. Hay gente que va a cobrar, vaya a ver quién cobra, pues segundo, en las filas de los bancos. Hay gente joven que tiene hasta carro, segundo. Normalmente así. No puede ser. Y ese es un montón de dinero que debe convertirse en dinero productivo. A ver, si alguien es joven, te voy a prestar a cero tasa de interés, te voy a prestar y trabaja. Y ese, ese es el objetivo que tiene bien canalizado por parte de Daniel Noboa. Pero acá no, ¿sabe cómo hacían? Les decían a los tenientes políticos que eran, estamos esperando también que el coronel, ya mismo le sale el gobernador de la provincia de La Suay, por cierto, si no rectifica, si no cambia lo que debe de cambiar, ya mismo le sacamos lo que debemos de sacar, ¿no? Y dicen que es facilito quedarse ahí. Sí, adentro sí. Mismo dices que hay una gallada. Así es. Pero los reyes de la motosierra dicen que están adentro de la gobernación. De todas maneras, aquí se le va a sacar. No nos va a temblar la voz. A nosotros no. No le saque. Es que no, si la gente es por a, sus. A ver, lo que sucede es de que la gente sí es un poco temerosa, pero ese. Dice que no nos ponga a nosotros de serrucho, pues, segundo. Rizal Kapursinski dice que el periodismo no es para los cínicos y los sinvergüenzas. Entonces, como no somos de esa gallada, entonces nosotros tenemos que señalar. Pongamos a Esteban Bernal, ¿qué es lo que dijo justamente sobre este juicio que le va a hacer bajar unas libras? Escuchemos qué es lo que manifestó. Existieron 6 procesos de juicios políticos empezados. 4 de ellos son archivados por la misma motivación que todos tenían en estar en este momento. Es decir, no contaban con proponentes ninguno de los 6 juicios políticos. Y resulta, de manera inverosímil, ininteligible, realmente que nos deja atónitos a todo, que de manera discrecional archivan 4 y procesan 2, con una condición sin duda que de por medio existe de proscribirme en lo personal políticamente para el año 2025. Y eso he venido a manifestar, sumado a que la ley orgánica de la función legislativa, las normas que nos rigen, no determinan la posibilidad de reemplazar a un proponente. Hay que diferenciar muy bien esto. Lamentablemente la Comisión de Fiscalización y varios de sus miembros confunden entre proponente e interpelante. Lo que sí se puede hacer es un cambio de interpelante, pero no de proponente. Mi proponente, que fue el asambleísta o el ex asambleísta Mario Ruiz, no ganó la reelección, por lo tanto hay inexistencia. Y en ese contexto lo que cabe es el archivo, como lo hicieron con los otros 4 juicios. ¿Por qué razón activan el juicio de Esteban Bernal en el Consejo de la Judicatura? Por lo tanto, he venido a manifestar esta vulneración de la norma jurídica, de la Constitución, las leyes que nos rigen, y de esta manera también manifestar que es un absurdo que se continúe en la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano. ¿Se pedido que se archive? Es indudable, porque tiene que seguir el mismo curso, solo... Porque el Mario Ruiz ya no está en la Asamblea Nacional, consecuentemente para él, claro, para él, ¿no? No tiene razón el juicio político, así es que no pasa nada. Pero ya está resuelto, habrá una fecha que entiendo ya será para el mes de enero, y Esteban Bernal tendrá que prepararse. Bueno, será una pérdida de tiempo porque tampoco no creo que se alcance mucho segundo, más allá de la censura, ¿no? Que claro, para el que tiene sangre en la cara sí es doloroso, pues, ¿no? Para el que ama su nombre, ama su apellido, ama su familia, que me censuren, a mí me daría una vergüenza y me sentiría pésimamente mal. Pero en la política el ambiente segundo es realmente otro. Consecuentemente, ahí no va a pasar nada. Bueno, vamos con otros temas. Vamos con el tema varios, ¿no? Aquí hay. Es evidente, miren cómo son las cosas. Segundo, escuche esto. Ayer la Corte Constitucional
estableció, ponga había ahí una foto. Ayer la Corte Constitucional, que me parece que también quiere tener un rumbo diferenciado de los otros organismos de justicia y de los otros poderes del Estado, resolvió, en este caso, pedir la sanción para dos abogados, ¿no? ¿Sí sabe quiénes son? ¿Sí se acuerda de Fausto Jarrín, ¿no? Que era abogado de Glass, pues, y que estuvo de asambleísta. Ya le voy a mostrar la foto para que se acuerde. Esa es la resolución de la Corte Constitucional, está un poco de leer, pero en definitiva pide la sanción para Fausto Jarrín. Ponga la foto, por favor, ¿no? Este es Fausto Jarrín, miren con quién está, ¿no? Ya le reconoció. Ya le he reconocido. Ya, sí, ya. Sí. Este gordito que también era asambleísta, intentó ser alcalde de Cayambe, no le fue bien. Ahí está con el Campanita. Y la verdad es que ellos, este señor, se está pidiendo la corte, sanción para este sujeto. No, yo, a todo lo que tenga que ver con Campanita, yo creo que el pueblo ecuatoriano debe reaccionar duramente con este cínico, ¿no? Entonces, a todo lo que esté al lado de Campanita, yo creo, todo, sin hacer nada más, ni porque son vivísimos, ¿sabe lo que están diciendo? No hay pruebas, no hay documentos. O sea, es como si a un ladrón se le pide que se tome un selfie cada vez que roba, ¿no? Entonces, como son vivísimos, entre comillas, pues dicen, están armando ese discurso, el love war, dice este delincuente, este prófugo de la justicia, ¿no? Ese es el love war para aquellos. Mira este otro, pues. Y ahí está con el sentenciado, hoy en día el que se esconde en la embajada de Adonis Glass. De México, y es convicto encima de esto, ¿no? Y claro, son amigos netamente de Campanita, ¿no? Claro. No pueden entonces, ser otra cosa más. Que se llama, que era grosero, agresivo, que también estaba acusado de haberse hecho de una vivienda, que hay un juicio todavía pendiente que no ha avanzado, justamente, es el otro caballero, ¿no? Este se llama Carlos Alviar, se llama este abogado, también abogado de clase. Compañeros de buffet, ¿no? Uh-huh. De buffet, para atender justamente a Campanita, ¿no? Ahí está Campanita, escuchen a Campanita. Claro, le está llamando la atención, ¿no? Solo así se comunican, es como la clave Morse, ¿no, Martín? Cuidado con ese par, dice, ¿no? Es como la... Así dice que se comunica Campanita, escuchen, amigos, ¿no? Así nomás Campanita va... Es como la clave Morse que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, estos dos caballeritos que han sido dueños de un buffet, Fausto Jarrín y Carlos Alviar, por haber pedido la razón habeas corpus. ¿Se acuerda quién pidieron habeas corpus? A Glass, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ellos, evidentemente, en las fotografías que ustedes acaban de ver, son justamente los que auspiciaron el habeas corpus a través acuérdense, a través de jueces que sean de zonas periféricas del país para lograr esto. Bueno, en todo caso, esta es la situación de estos dos caballeros. Me parece que si seguimos actuando así, vamos a sentar un precedente. Hagamos nomás estas fotos, pero estos dos caballeros son motivo de una petición de sanción, ¿no? Por haber hecho abuso del habeas corpus, que a propósito, pongo otra fotito, ¿no? También está pidiendo un habeas corpus. Si ve quién está por allí, ¿no? El señor que además, ¿no? Vivo como es, ya pidió vacaciones. ¿Cuál? ¿Alguien pidió? Ah. ¿Y cuál es? Wilman, pues. Wilman Terán. Con la fundita, ¿no? ¿Qué estará llevando ahí? Bueno. Es que a estos no se les debe de dejar poner estos ternos deportivos. A estos, yo recuerdo una vez cuando tuve una tremenda discrepancia con la revolucionaria en ese entonces, Rosanita Alvarado, ¿no? Cuando le pregunté por qué no le ponían al prontuariado, al convicto Jorge Glass, no le ponían el traje tomate. Sí le pusieron después, pero. Sí, pero ya después. ¿No? Sí. Y Rosanita se me puso enojadísima. Se puso tomate de las iras. Me contestó con agresiones, no, porque le pregunté ahí en ese entonces era la trinchera de los revolucionarios, la gobernación de la provincia de la Azuay. Y le dije, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué
a un delincuente de gallinas sí le ponen el traje tomate, y por qué este delincuente acá no le quieren poner, pues. Hasta se puso pelo, se puso arete, ¿no? Bueno, ahí está la petición, pero miren lo que dice, claro, semana, ¿no? Quito, 18 de diciembre del año 2023, señora doctora Mayra Morales, secretaria general de mis consideraciones, con un atento saludo me dijo usted para poner en conocimiento que dispondré de 16 días de mis vacaciones. De esto ya no te salva nada, nada, sinvergüenza, Wilman. ¿No? Wilman. Particular que informo para que se disponga en la siguiente sesión del pleno la lectura de esta comunicación y se comunique gentilmente, señor presidente suplente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román, para que ejerza la suplencia respectiva del cargo. Asimismo, que informe a la Dirección Nacional de Talento Humano para que realice el respectivo registro. Agradezco la gentil atención del presente, con sentimiento de distinguida consideración. Eso se llama aletazo de ahogado, segundo, ¿no? Eso se llama aletazo de... lo que quieren... Este es lo que yo no le siento a los abogados, ¿no? Como saben que el día de ayer ya el hombre, si es que no iba, que estaba ya fuera, pues, ¿no? Se inventan y sacan entre las revisiones, hagamos nomás, la petición de vacaciones por 16 días, para ver si es que en ese lapso logra, a lo mejor... evitar que sea destituido. Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Tal como están las cosas, mucho se apunta, en este caso, en las informaciones que da Diana Salazar, a que él ha sido un operador importante dentro de este proceso de corrupción. ¿Tiene ahí la votación de la Asamblea Nacional? Espérese un rato. Pues. Porque aquí ya me contesta Adrián Castro, ¿por qué no asistió? Espérese, sí tengo, ahí tengo el folleto, sí espera un poco. Sí, ya entonces a ver, esperemos. Póngale primero para ir en orden, ¿no? No se molestará, mi estimado Adrián. Jorge Haas, sí nos llamó la atención, ¿no? Jorge Haas, abogado de Terán, dice lo siguiente en la petición de habeas corpus que tiene que resolverse en las próximas horas. Veamos lo que dice el abogado de Wilman Terán. ¿Eran con este recurso legal? Bueno, que efectivamente se vea la justicia. El habeas corpus va encaminado por la arbitrariedad que se ha cometido dentro de la formulación de cargos y los elementos que no han sido ni claros ni precisos con lo que la fiscalía los ha puesto ante el juzgador. Hay muchos elementos del proceso también que vinculan a muchas otras personas que no las hemos visto dentro de este proceso. Por ende, la justicia, el momento que nos tienen que dar el sorteo dentro de una hora, han manifestado que hay que estar atento a aquello, de que también habrán jueces, y es importante que los jugadores, que son enemigos manifiestos declarados también del doctor Terán, por favor, se excusen inmediatamente al momento de conocer la causa. Porque estamos hablando de la libertad de una persona, de que representa un alto cargo a la institución del Estado y se ha golpeado aquella institución, que es el Consejo de la Judicatura. El objetivo es que se defienda en libertad, entonces. Efectivamente, la medida de privativa de libertad es de última ratio. ¿Por qué no podría él defenderse en libertad? Va a haber una diferencia abismal en el tema probatorio. No es lo mismo que te defiendas en la cárcel a que esté en libertad. ¿Qué problema tendría él o qué proceso va él a perjudicar? Nada. Si ya esto viene hace un año, supuestamente las investigaciones y el celular, las investigaciones ya están, los elementos ya están dentro de la policía. ¿Qué injerencia puede causar el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿En dónde está cumpliendo esa medida cautelar? En la cárcel número 4, tenemos entendido, es donde está ahorita privado de la libertad. Y en este momento también el Consejo de la Judicatura tiene que tratar otros temas. Justamente la presidencia del Consejo de la Judicatura quedaría en manos del doctor Román. En ese sentido, ¿qué es lo que va a hacer el doctor Terán? ¿Va a pedir tal vez, no sé, una licencia o cómo se va a tratar ese caso? Bueno, las licencias, cuando se dicta una prisión preventiva, la normativa establece que es un hecho fortuito. Esto quiere decir de que él, mientras tenga esta prisión preventiva, él sigue siendo un funcionario. No tiene ninguna inadmisión de que tampoco pueda juzgársele. Él goza de la presunción de inocencia. Los abogados, cada uno, son realmente de análisis, ¿no? Lo que dice el abogado, dice, quiere
el habeas corpus para defenderse en libertad, segundo, ¿no? ¿Por qué no se defendió cuando estuvo ya en funciones actuando correctamente? Porque esa es la situación. Él tenía que haberse defendido, en este caso, trabajando bien, actuando bien, generando justamente un comportamiento que establezca los parámetros para que aplique la ley. Pues, juez que no actúa bien, tenía que haberle suspendido. Hagan bien los concursos y no sigan amarrando como lo están haciendo o están intentando para este nuevo concurso de jueces. Bueno, vamos con el otro tema, el tema de la Asamblea Nacional. Hay un montón de material importante. Hay, el día de ayer la Asamblea Nacional sesionó para, entre otros puntos, analizar una petición, una propuesta de resolución, un proyecto de resolución para apoyar las acciones emprendidas por la doctora, en este caso, Diana Salazar, por el tema del caso Metástasis, dice textualmente, para desmantelar las estructuras criminales enquistadas en la función judicial, ¿no? La votación fue 74 votos a favor, 46 en contra. En este caso, también en la votación hay 11 ausencias, entre ellas la del doctor Adrián Castro, y hay 6 abstenciones, que son justamente las que llamó la atención la actitud de Pachacuti. Yo no se me quita nada, segundo, de que las 5 chicas, porque son todas mujeres de Pachacuti, tuvieron una influencia de Churuchumbi, y más arriba todavía de el señor Leonidas Issa, ¿no? Porque ellas en conjunto se abstuvieron de votar, que es una forma de no apoyar, porque aquí era un tema de apoyo. Y entre los, ahí está la votación, segundo. Lea usted mismo, ¿no? Así es, ahí está el resumen total de la votación. El resumen total de la votación, son 137 asambleístas. Se reflejaba el día de ayer de la siguiente manera, ¿no? Presente 126, ausentes 11, el sí obtuvo 74 votos, o sea, apoyos a la moción que se planteó por parte de un asambleísta de Construye, entiendo que fue por ese lado. 46 dijeron no, que no están de acuerdo porque hirieron susceptibilidades, ¿no? Habían delincuentes que deben de estar presos y el correísmo dijo que no apoya que los delincuentes estén ahí, pues se traduce así. El blanco cero y las abstenciones son 6 abstenciones, así se tradujo. A ver, el doctor Adrián Castro responde de la siguiente manera, ¿no? Porque le habíamos consultado. Señala que, primeramente, ¿por qué se esquivó? ¿Por qué se hizo aladito del tema de la votación? Dice, porque perdí el vuelo, dice. Por eso estuve en los barrios y también estuve en eventos en la noche, pero toda la bancada votó a favor de respaldar al fiscal, o sea, la bancada de Otto Sonnenholzer, ¿no? Fui también en la tarde a la gobernación a una reunión con transportistas del tema de seguridad. Pero también dice Adrián Castro que los únicos que votaron, que se pusieron, fue la Revolución Ciudadana del prófugo Rafael Vicente Correa. Creo que 3 faltaron, están ausentes. Creo entre ellas Sofía Espín, veía alguien más. Marcelo Holguín tampoco no asistió. ¿No? ¿Qué le indica a usted que, por ejemplo, no quieran apoyar a los revolucionarios? Los de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Los que no asistieron, me dice. No, los que no quisieron apoyar son 47 votos. Pero están ellos en la línea del campanero, pues, el campanita, pues, segundo, ¿no? Tienen que obedecer. Sí, además, si no le hacen caso a los campanitas. Es que hay algunos que tienen rabo de paja, pues, de aquí hasta el kilómetro 5 donde está, ¿no? Entonces, segundo, no van a esperar. ¿Qué cree usted si que no le hubiesen hecho caso a Campanita? Porque esta disposición viene de Campanita. No, expulsaba, ¿no? De Campanita es el hombre, pues, el que tiene la batuta, ¿no? Pero, a ver, Adrián Castro, me llamó la atención porque cuando se le entrevistó, Adrián Castro le decía que apoyaba el tema de la gestión. Claro, pero... Y la ausencia a mí me suena mal, porque alguna vez yo le vi... hacía varios años que hacíamos una cobertura, asimismo, cuando a veces la gente no quiere ser frontal, a Doris Josefina le veía, ¿no? Que tenía que hacer una votación. ¿Cuál es? Doris Josefina. Claro, Doris Josefina. Solís, pues. ¿No? Ya se ha olvidado usted, ¿no? No. Ella en una votación. Siempre Doris Solís nomás. No, que se le dañó el vehículo y ya comienzan. Bueno, en todo caso, ya. Eso es lo que dice Adrián Castro, que él se ausentó por problemas de movilidad. Sí, Diego Matobelle,
Diego Matovella también está con el asunto. Sí. Bueno, pero dijo sí, ya. Pero sí saben qué ha pasado con Matovella. No. Porque ha votado a favor del juicio político. O sea, no se le entiende al señor Matovella, asambleísta de la provincia de La Suay. En el CAL, dice usted, ¿por qué votó? Sí, en el CAL. O sea, tiene una posición. El señor no es para asambleísta. Yo no sé. Que es abogado el señor. A ver, Cronfle también votó porque se califica el juicio de Ana Salazar. Pero la explicación de Cronfle, que es un hombre inteligente, preparado, él dice, no, si uno, es solamente de forma nada más, ¿no? Uh-huh. Claro que de rato suena a cuento eso, ¿no? De forma, que estuvo bien estructurado. No, lo que usted dice es que los requisitos debían de aprobar. O pero sea, claro, de forma. Pero ¿cuál es el asunto? Es de que ya no cumplían los requisitos, entonces ya no había el tema de forma. Entonces, no tenía que apoyar el CAL esa petición. Pero en ese caso Matovella dice, sí, creo que ha escuchado mal. Le han dicho que vote no y él vota sí. Ya. Por eso hoy en día le terminan bloqueando aquí en la provincia de La Suay. Bueno, Diego Matovella votó sí por la resolución. Sofía Sánchez también votó sí por la resolución. Leonardo, ¿quiere escuchar a Leonardo Berrosueta? ¿Qué es lo que dice? Mejor omitamos porque... Pongamos nomás, ¿no? Es que es hora de las iras un rato. Bueno, Leonardo Berrosueta dijo no... Y Mabel Méndez, que también no sé si entendería, también dijo no, ¿no? Dijeron no. Claro, ella dijo... ¿Entenderán? Ya, no, dijo Paola, le dijo a una de ellas, todos no, ¿no? Segura, porque así funciona la revolución. Así. Primero Campanita dice no, y el resto también, no. ¿Por qué dice Campanita? ¿Por qué no le dice Campanero? No, Campanita suena más bonito, ¿no? Campanita suena algo, suena como un eufemismo, ¿no? Claro. Suena como algo de suavidad, es decir. Suavito. ¿Cómo que? Póngale a Leonardo Berrosueta, que manifestó, ¿no? Escuchamos al asambleísta Berrosueta, que se para firme y dice lo siguiente. Sea apoyar al combate a la inseguridad, estaremos creo que todos los 137 asambleístas unidos. Todo lo que sea el combate al narcotráfico, señor presidente, estaremos unidos para apoyar. Pero debemos también ser responsables con el país. Hasta hace no mucho, esta asamblea se dedicaba a resolver y autorizar y aprobar resoluciones que iban en función de declarar el Día del Bizcocho. Es necesario, señor presidente, señores legisladores, que esta asamblea se dedique a sacar resoluciones que tengan un efecto jurídico, un efecto legal, eficiente, que no sirvan para el discurso nomás, sino que tengan lo que se necesita en este momento en el país. El usar un tema tan delicado, señor presidente, como esta investigación que está en curso y que está en marcha, no debería dar paso, señor presidente, a discursos políticos. Debería dar paso a la elaboración de políticas públicas, por ejemplo. Debería dar paso a que el gobierno nacional, a la brevedad posible, ponga en conocimiento no solamente de la Comisión de Seguridad de esta Asamblea, sino del Pleno de esta Asamblea. Y si es necesario, en sesión reservada, el Plan Fénix, del cual no sabemos sus objetivos, su alcance. Esos son temas que esta Asamblea debería pedir, señor presidente, con toda entereza. Aplausos, dicen todos ellos, ¿no? Oiga, señor Berrosueta, primero debería tener un asesoramiento para manejarse bien. Señor presidente, repite y repite ahí mismo, ¿no? Y mire lo que dice, que deberíamos preocuparnos de la inseguridad, de combatir o de proponer en contra del narcotráfico. Pero no menciona la corrupción, él no menciona la corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que les tiene a ellos en una situación de juzgamiento por parte del pueblo ecuatoriano? Señalamiento, ¿no? Total, que claro. Tienen eso, ¿no? Dice que los 137 asambleístas votarían todos sí. O sea, yo no los veo a que todos voten sí. Porque ustedes, hay que ser sinceros, señor Berrosueta, ¿no?
hay que ser sinceros y hay que ser bastantes claros y enfáticos. Ustedes no combaten la corrupción, ustedes no combaten nada que tenga que ver con esas con la narcopolítica. Oye, ¿le diera usted para que analice el plan Félix? No. Vaya, vi esa campanita, pues. Sí, campanita es todo, ¿no? Y yo no lo veo eso. Si saben por qué no hay cómo creerles Por favor, díganle, a campanero, dice que aquí mismo. ¿Saben por qué no hay cómo creerles a estos señores, no? Porque tuvieron un Latin Kings metido en la Asamblea Nacional, fue un Latin King. Él se sentía, hace unos instantes escuchábamos la entrevista con, mientras lo entrevistaba Salvador Quispe, y él fue parte de la Asamblea en donde estaba el Latin Kings, el representante de esa organización delictiva, señores. Entonces, ¿cómo es de que usted dice, vamos a combatir todo este tema de acá cuando dentro de sus filas están delincuentes, no? O el Latin Kings sigue siendo un grupo urbano, o no sabe cuántos pabellones maneja el Latin Kings, no sabe cuántas zonas maneja en Guayaquil los Latin Kings. Entonces, ¿cómo es lo que va a combatir este tipo de delincuencia si dentro de sus filas ustedes aplaudieron y apoyaron a un Latin King? Entonces, hay que tener franqueza y decencia. Oiga, y el plan Fénix, ¿cómo? Bien dice Lucho Vitimilla, ¿cómo le van a contar para que todo vaya a contar y largarse del país, no? No, yo creo que, a ver, es evidente, ¿no? Yo creo que sería la puerta abierta. Daniel es como Nova, ¿cómo sabe decir? Al gallinero, al zorro, ¿no? Así es ¿no? Como vender, es como a Satanás ponerlo a vender escapulares, claro, decía, ¿no? Fernando Villavicencio. No, y es que es la verdad. Lo que pasa es que aquí no se dice nada que no esté apegado a la realidad, justamente. Oye, y este muchacho, aquí también me hacen acuerdo, y este muchacho le canceló Correa Campana. ¿Qué le digo? ¿Campanero? ¿Campanita? Porque me dice que le diga campanero. Campanita con cariño, porque a veces es susceptible, es suave, es delicadito. Se molesta, ¿no? La delicadeza, claro, ¿no? Ustedes saben por qué. Hay muchas cosas que se dice de campanita, mejor. No sé, ¿cómo le gustaría que le llamen a Rafael Vicente? No, ¿campanero, digo, o campanita? Yo digo ladrón, no. ¿Qué campanero? Nada. Pero a él le gustaría campanita, porque claro, suena algo así, medio afeminado. Que le diga eso. Ricardo, así, campanita, ¿cómo vas? Que le diga un Miguel Bosé, ¿cómo le gustaría, amiga, que le diga? Campanita. La cantando, canción, a mí. Cantando la canción, ¿no? No. Y a mí mismo le saca Miguel, pues, Bosé la una de campanita, ah, ahí, claro. ¿No? No, el tema es de que hay que ser coherente, señor Berresueta. Usted está representando una provincia que ha tenido como parlamentarios a Honorato Vázquez, a Luis Cordero, que ha tenido gente de un talento como Benigno Malo, Juan Bautista Vázquez, que siendo del Cañar representó a la provincia de La Suay, y le podría nombrar docenas de personajes, Enrique Arizaga, gente como el mismo José Peralta II, y ver a estos adefesios II, a mí créanme que me da vergüenza, ¿no? Y la verdad es que haciendo alarde de una postura de sobradez, carambas, ¿no? A lo que hemos llegado los azuayos, abramos los ojos, estamos frente a una situación crítica que ya no podemos seguir funcionando de esa manera, y que tenemos que dar un paso de evolución a lo que saca. No me haga que repita lo que están poniendo por acá segundo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vamos a ver qué es lo que pasa. Me ha llamado la atención, insisto una vez más, hay que ser coherentes. Yo creo que lo mínimo que tenían que haber hecho los parlamentarios, a la señora Mabel Méndez ni le conozco siquiera, ¿no? Es, entiendo, hija de un profesor mío, don Vicente Méndez, pero bueno, es decir, yo creo que la coherencia debe ir un poco más allá de la orden que le dan desde Bélgica, que a propósito ya es hora de que haya un pronunciamiento del señor Noboa con respecto a este sujeto que está quitando la estabilidad y que se está metiéndose en procesos. Está en calidad de asilado político. A ver, en nuestro Código Orgánico Integral Penal señala claramente de que sentenciados como este prófugo de la justicia, Vicente, no pueda estar saliendo al lado de los candidatos de la revolución, pues, y sin embargo lo hacen. O sea, va contra ley el prófugo de la justicia. Encima de esto, interfiere en tema de la justicia, se convierte en campanero, ¿no? De los delincuentes. Entonces, no solamente se meten a política, sino se meten a justicia, Kleber. Y por eso ya la situación de asilado político
no da para aquello, Clevers, ¿no? No da para que se meta en tema judicial ni tampoco en tema de, bueno, aquí te dice, de la política. Mejor que era Campanilla, dice Fernando por acá. Campanita, Campanilla, sí. Todavía más delicadita, ¿no? Claro. Porque el campanero se los ve esos malazos que siempre saben estar, ¿no? Usted ve los campaneros en cascabel, ah. Usted le ve a los campaneros en la 9 de octubre, por ejemplo, hay campaneros, ¿no? Claro. Pero usted sabe que son más varoniles, más todo, más fuertes, claro, más, claro. O sea, pero Campanita, yo ya le veo porque delicadita y todo eso, ¿no? Campanilla, ¿no? Menos que la Campanita, ¿no? Entonces, no. Le falta que le digan cascabel nada más, ¿no? Que ser tan, tiene su sonidito así, ¿no? Bueno. Bueno, vamos con otros temas que me parece. Vamos con lo que ayer declaró Diana Salazar, algunos aspectos para ir comentando conjuntamente con ustedes. Ayer Diana Salazar, en un canal, el canal del Amazonas, le entrevistó y tocó varios de los temas de este proceso que no podemos permitir de que pase al olvido. Y el apoyo tiene que ser contundente, ¿no? Si es que no salimos de esta, el país va camino a una total debacle. Yo les invito a los amigos, nosotros no pertenecemos una vez más a ningún partido político, hacemos comunicación, periodismo, como ustedes quieran, con responsabilidad, con seriedad. A veces, por supuesto, ese tipo de posturas en la comunicación no gustan, pero es evidente que es lo mejor o lo que podemos hacer, sobre todo en servicio a la colectividad. Ayer Diana Salazar, comencemos con el primer punto, habló del tema de Jorge Glass, que está, después de haberse hecho el bravucón, ¿no? Que yo me voy a la cárcel las veces que sean, pero bueno, ayer, siguiendo la recomendación, posiblemente le mandó una recomendación María de los Ángeles, ¿no? Métete rápido allí. Y antes después. De Chaspen, le digo, ¿no? Claro, después sales por la alcantarilla. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo, por donde salen ellos, ¿no? No salen por las puertas ni por las rendijas, sino salen por abajo como alcantarilla. Claro, escuchen a Diana Salazar, ¿qué es lo que habla sobre el tema de Jorge Glass? Es por el caso Reconstrucción. Recordemos que hace 119 días la Fiscalía General del Estado le solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que señale día y hora para formular cargos. Sin embargo, se han realizado varios intentos de dilatar esta diligencia y la Fiscalía no puede parar su acción. Por esto es que hemos solicitado que el ciudadano Jorge Glass comparezca a la Fiscalía para que realizar algunas diligencias. Sin embargo, esto no ha sido posible todavía. Ahora sabemos que el ex vicepresidente se refugió en la Embajada de México y la Embajada de México lo ha acogido como su huésped hasta decidir si es que tramita o no tramita un asilo. Hasta ahí llega el trabajo de Fiscalía, no puede hacer mucho más. No podemos hacer mucho más, pero yo sí hago un llamado a la Corte Nacional de Justicia. No señalan día y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos también. Recordemos que el día martes se tiene prevista la realización de una audiencia para considerar la prelibertad de la que goza el ingeniero Jorge Glass, sumado a que la Corte Constitucional ha declarado que existe una deslegitimación de la acción de la habeas corpus. Por lo tanto, la situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales. Hay varias reacciones interesantes respecto al calificativo, campana, campanita, M, todo dice por acá, no podemos repetir, por supuesto, pero es evidente que es la situación. Ahora, segundo, es evidente una inquietud. ¿Qué se puede hacer para evitar de que haya tanto abuso de los abogados de seguir dilatando? Porque claro, después la fiscal es la que no hace nada, ¿no? Consejo de la Judicatura. Pero ahí está, no hace nada, pues no llama. 181, a ver, miren lo que dice, a ver, todo tiene y recae justamente en el Consejo de la Judicatura, porque aquí tiene unas funciones específicas el Consejo de la Judicatura, el 181 de la Constitución, aquí la tengo la Constitución, ¿no? Y dice que el Consejo de la Judicatura tendrá las siguientes funciones: definir y ejecutar políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, ¿no? También dirigir los procesos, aquí está el tema de los jueces, ¿no? Administrar la carrera profesional judicial y organizar y gestión, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Pero ¿quiénes controlan los abogados? Segundo, el Consejo de la Judicatura. Porque no, ellos pueden sancionar el Consejo de la Judicatura, claro. Pero teníamos a un Wilman Terán. Lo que dice la fiscal, 107 días que se lanzó ya la, ¿qué sería?
la formulación de cargos, en el caso de Reconstrucción de Manabí, para este Glass y para un señor Ortiz y un señor Bernal, 107, y se ha seguido dilatando. Y la convocatoria era a Glass para que justamente se presente, para que se haga la formulación de cargos en el caso de la Reconstrucción de Manabí, donde se manejaron 3.500 millones, y vaya usted a saber cuánto se robaron, según, ¿no? Así es, entonces ese es el Consejo de la Judicatura quien debe de accionar, de hecho. Y la Corte Constitucional, porque también pide sanción. No, la Corte Constitucional no puede... Pero pide sanción, a ver, sí, pide... para Fausto Jarrín y Carlos Alvear, que necesitamos... Claro, ya en materia meramente de derecho, pero quién debe de sancionar directamente el mal accionar y la aplicabilidad de la justicia es el Consejo de la Judicatura. O sea, Wilman también se quedó ahí debido. Wilman, ahí está el asunto este. Imagínense, le ponen a alguien que deba de juzgar cuando está embarrado de corrupción, ¿hasta dónde? Hasta los oídos, ¿no? No, lo que pasa es que ellos ya saben hacia dónde va el juicio, ¿no? Ellos tenían los puntos claves, los puestos claves, Consejo de la Judicatura, está el tema de la Corte, que Salvador Quispe lo dijo, está el Consejo de Participación Ciudadana y todo eso. Ahora, a propósito de lo que usted da a conocer de Diana Salazar, el día de ayer veíamos con asombro lo que decía Diana Salazar en una entrevista en CNN con Fernando de Rincón sobre el asesinato de Fernando Villavicencio Clever. ¿Sabe quién le mandó, quién le pidió que siga? Que lo siga, que genere estos seguimientos a Fernando Villavicencio. O sea, que alguien esté detrás de Fernando Villavicencio. ¿Sabe por qué primeramente piden? ¿No? A ver, cuando alguien quiere hacer algo contra una persona, primero deben de saber estudiarlo, como se dice, estudiarlo al blanco, ¿no? El blanco era Fernando Villavicencio. Entonces, la primera herramienta que utilizan estos criminales dice... Necesito saber todo lo que hace Fernando Villavicencio. Para eso se pone a alguien que genere los seguimientos para ver qué es lo que hacen los delincuentes. Una vez que ya tengan mapeado todo esto, las actividades de los delincuentes, va el segundo paso, que lo quitan al primero que realizó el seguimiento, y va el segundo ya directamente a ejecutar una orden. Javier Jordán, el que salía en la piscina de los Oiga, tetones. Oiga, aquí dicen que es cierto que el ECO 911 daba información sobre la ubicación de Fernando Villavicencio. A ver, todavía no sale eso en los chats. No podemos decir justamente aquello, pero son 14.000 chats. Y Diana Salazar ahí pone claramente transparente el tema. Prima el asunto del principio de publicidad de la información, ¿no? Entonces, porque ya no está en la indagación previa. En la indagación previa estaba cuando el campanero Rafael Correa les avisó. Ahí no podía decir. Ahora, 14.000 chats van a publicarlos. ¿Allá? Si le pasa algún accidente, si la asesinan a Diana Salazar, pues ahí queda todo eso. Pero vamos por el otro tema, ¿no? Una vez que generaron estos seguimientos, ustedes ya saben el desenlace de Fernando Villavicencio, que lo terminaron asesinando. Porque es un trabajo sistemático que deben de realizar, claro. Y los delincuentes lo saben en este momento hacer. Pero ¿qué es lo que va más allá justamente de aquello? El que pide estos seguimientos es Javier Jordán. ¿Le suena? Claro. ¿Estaba? Sí, supo que ya contestó. Sí, ¿qué dijo? Que está dispuesto a dar toda la información. Delincuente sin vergüenza, debe de venir acá, ¿no? ¿Qué va a venir? Él es prófugo de la justicia. Sí, es prófugo de la justicia. Y este delincuente pedía que les realicen el seguimiento a Fernando Villavicencio. ¿Sabe a quién le pidió? Al patrón Norero. Claro. El patrón Norero era el líder de los Nietas, el líder de los Nietas con el que pactó la Revolución Ciudadana en el año 2015. Cuando él era Nieta, ¿no? Eran dos grupos delincuenciales bastante marcados, los Latin Kings y los Nieta. En el año 2015 pacta Rafael Correa con Serrano, con los Nieta y los Latin Kings, y ahí está, dentro de este combo, está el patrón Norero, ¿no? Entonces, Javier Jordán le pide a Norero, que ya elevó de categoría, ¿no?, a un criminal desde el estatus. Exactamente, por eso. Entonces, después de esto, pasa lo que tiene que pasar, con lo que ha pasado con Fernando Villavicencio. Pero miren lo que dice Diana Salazar en entrevista de Fernando del Rincón. Lo sistematizo yo todo esto, les doy en capsulita porque... No me pude perder la entrevista de Diana Salazar, y ahí está. Veamos qué es lo que dijo. El video, cuando nos
pronunciaba sobre la realización de este caso, dije que va a tocar las fibras más sensibles de la sociedad, porque estamos encontrando de todo. Entre estos, los seguimientos pedidos por Javier Jordán, ordenados por Leandro Norero, a, obviamente, las personas a su brazo armado en el país. Estos seguimientos inician en septiembre del año 2022. Leandro Norero fue asesinado en octubre del 2022 y pensamos que por esto se cortó esta decisión de silenciar a Fernando Villavicencio y luego lo lograron hacer en este año. Pero como usted bien dice, no puedo adelantar mayores detalles, pero como esto ya forma parte de la instrucción fiscal, es público, la ciudadanía tiene derecho a informar, a ser informada. El tema segundo es bastante claro, ¿no? Es evidente, y estaba buscando por aquí, porque hay una respuesta ya por parte de señor Norero, ¿no? Que está manifestando que él está totalmente dispuesto a dar las declaraciones que sean necesarias. No va a venir, pues, ¿no? Está haciendo el juego nada más. Y acuérdese que él ya le demandó a Fernando, ¿sí se acuerda? Que le claro, en Estados Unidos. Le demandó a Estados Unidos por haber dicho que está en una piscina con los tetones, en la que estaba ahí metido el Latin Kings de la Revolución Ciudadana, que era Ronnie Aliaga. Qué pena, ¿no? se me traspapeló o se me desubicó, ¿no? Tenía aquí la respuesta que le hace el señor Jordán, respondiendo justamente a esta insinuación de la que usted se refiere y la que manifiesta Diana Salazar con respecto al papel. El tema es claro, se va aclarando, segundo, ¿no? Y esto también pone más tensión en el correísmo y en la gente que posiblemente, yo digo, muchos ya deben estar también con maletas listas para salir del país, pues segundo, ¿no? Si no ha salido ya. Así es, o sea, ahora todavía no tienen prohibición de salida, pero estos ya tienen que estar, o sea, a Campanita ya no le pueden decir que de nuevamente publique en las redes sociales, este ya debe estar mandando por debajo nomás, sale, ponte a buen recaudo, ¿sabes qué? Quema los celulares, bota los celulares, bota las computadoras, bota todos los archivos, o en lo otro que saben hacer los criminales, ¿no? Ya te pasa por ahí alguien de mi confianza para que se te retire todo lo que tú tengas en la casa, ¿no? Así es como operan, Kleber. Claro, así es como operan. Y algo que me parece también interesante incluir, dijo una frase en esta entrevista con el canal Ecuavisa, Boscán, vamos con Boscán, ¿no? Dice que ha dicho una frase... ¿Ñaño? No me interesa el narco, ¿no? Le interesa la información que la señora Diana Salazar manifiesta, que era justamente para generar una información sesgada respecto a lo que estaba pasando. Así es, no, eso es bastante, ¿dónde estará Boscán, bastante grave? ¿Dónde estará Boscán? ¿Dónde estará La Posta? ¿No? Y es un medio de comunicación en donde decía lo que quería decir de un solo sector, nada más. Pero en los chats develan claramente cuál era la intención de Boscán. O sea, no interesarse por el tema del narcotráfico, tener a alguien que generen lazos de hermanamiento, o sea, usted no le puede decir, un periodista no puede tener esos lazos de hermanamiento, decirle ñaño a un delincuente como el patrón Norero, pero lo hacía Boscán del medio de comunicación digital La Posta, en donde ellos decían, no nos interesa esto, dame más información del tema político, y apuntándole también a Diana Salazar. Bueno, veamos. Escuchemos qué es lo que se refiere justamente, porque hay que poner atención. Es muy, muy hábil para hablar, ¿no? Muy tinosa para hablar Diana Salazar, ¿no? No se pone, pues, en ese plano por obvias razones. Ella es la fiscal de la nación y tiene que ser muy cuidadosa en el tema de la forma como se maneja, si es que, sobre todo, hay investigación que todavía la irá entregando posiblemente en los próximos días. Pero escuchamos sobre ese tema. Participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y que además le decían, hermano, no te preocupes, a mí no me interesa el narcotráfico ni el contrabando, solo entrégame información de las aduanas, porque tienen como una intención direccionada. ¿Fuente de información a Norero? Le pedían, le suplicaban información, no te olvides, hermano, me queda pendiente esto, necesito esta información, estoy trabajando en un caso fuerte, voy a la asamblea a entregar estos datos, pero no me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es
muy importante y dice mucho. No me interesa el narcotráfico ni el contrabando. Solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me interesa. ¿Qué tal? Mire usted, ¿no? Es contundente, muy bien manejado por parte de Diana Salazar lo que se refiere a este sujeto que lógicamente impactó con las denuncias. Y claro, no con esto estamos salvando lo que a lo mejor entre denuncia y denuncia hizo con respecto a algunos casos que evidentemente tienen que ser igualmente judicializados. Clever, pero son es información meramente sesgada, ¿no? ¿Cómo un periodista no puede generar una cobertura muy buena en tema de narcotráfico, un tema de las aduanas y todo aquello? Usted que sabe mucho de eso, ¿cómo es que tenía tanta información el señor, no? Porque uno a veces busca y no encuentra nada, pues nos dedicamos a investigar y tenemos que hacer un verdadero esfuerzo. A él le llegaba por cientos, ¿no? La información no le viene... Con audios, a ver, y todo. La información no es de que le viene... no es de que le sea proporcionada de por aquí, de Juanito, ni que me pasó este audio, ni que yo estuve en este audio. Va más allá de aquello. Recuerden ustedes cuáles son los alcances del narcotráfico, Clever. Y ellos son especialistas justamente en la interceptación de telecomunicaciones. Entonces, deben de tener equipos quizás hasta más avanzados de los que tiene la Policía Nacional. Los centros de operaciones que tienen todo. Así es, ¿no? Porque ellos deben de estar en todos los lados, deben de estar en la misa y en la procesión, deben de estar, claro, generan esta interceptación de comunicaciones enfocadas directamente a operaciones militares y también policiales. Hay uno que otros que se filtra, justamente como se filtraron muchos de ellos en el gobierno de Rafael Correa, y que ellos daban información de primer lado, pero trabajan por las dos líneas, trabajan por el tema tecnológico y trabajan por el tema de información relacionada a personas que están involucradas netamente en la política. Tienen esta contrastación. Si el político le dice una cosa, ellos tienen la otra cosa, porque ya están adelante. Pero usted no va a creer que solamente van a tener los chismes que se dicen de la política. No, ellos tienen otros sistemas justamente más avanzadas que efectivamente terminan favoreciendo a los grupos delincuenciales. Debe haber mucho dinero de por medio, segundo, ¿no? Ahora, la pregunta aquí, ¿dónde estará Boscán? Entiendo que no está aquí en el país, ¿no? No debería lo mismo, Vivanco también desapareció. Yo creo que ya este medio de comunicación, o sea, por eso miren lo que dijo María Paula Romo, que hay un medio de comunicación que son relacionadores públicos del narcotráfico. María Paula Romo ya lo sabía, por eso decía aquello, y lo señalaba duramente a La Posta, este medio de comunicación, La Posta, y es una pena, ¿no? Es una pena y es una vergüenza para el periodismo. Golpea mucho. Y es una vergüenza porque los periodistas no nos manejamos de esa manera tan baja. O sea, tener hermanamientos con narcotraficantes, no creo que se pueda llegar, no creo que se pueda cruzar las líneas rojas dentro del tema periodístico. Si bien es cierto, hay coberturas que se las debe de realizar sobre esta materia, pero hay muchas maneras de hacerlo, pero no diciéndole hermano a un narcotraficante. Bueno, dice, es bastante delicado. Vivanco y Boscán sí están en el país. ¿Dónde están, pero? Porque ya no se les ve muy, no son muy visibles en este momento. Están bajando el perfil, como se dice, ¿no? Ahora, hay que bajar el perfil. Yo entiendo que si Diana Salazar habló con fluidez, con mucho respeto, algo más debe tener, ¿no? Así es, ¿no? Irá sacando ya. Esto es un poco de lo que le viene a este medio de comunicación, que lamentablemente ha estado hermanándose con el narcotráfico. Y qué penoso ser, o sea. Es como cuando le pregunté a Yacu Pérez si es que asistiese a una entrevista con el convicto Jorge Glass. Yacu Pérez dijo que no. Ahora, debe de ser vergonzoso asistir a algo así cuando está involucrado el tema del narcotráfico. Cualquier actor político involucrado ahí, yo creo que ya no tiene. Bueno, Vivanco ha hecho un programa el domingo. Bueno, en todo caso, algo más dijo Diana Salazar. Dice, es una estrategia la que se está manejando para tener el control político a través de la justicia, a través del Consejo Nacional Electoral, a través de la Fiscalía, que es una situación que evidentemente no le ha resultado. Boscán también está haciendo el programa. En todo caso, algo tiene que haber y vamos a ver qué es lo que conocemos en los próximos días. Escuchemos algo más de Diana Salazar.
parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Y cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos. Lo propio, existe otra parte de los chats en los que dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero. Ese es el nivel de información. ¿Los ¿a quiénes se refiere? Porque sí, han pasado varios. El expresidente refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glass. Entonces, ese es el nivel de putrefacción. Ese es el nivel de putrefacción que hemos nosotros podido develar en esta trama del caso Metástasis. Para decir cosas bien duras, Diana Sarazano. Por eso está con 85% de aceptación en el país, ¿no? Solamente le gana a Cristian Zamora nomás, él tiene más de Diana Sarazano. Anita se acordó de ella. Pero bueno, lo que pasa es que... Es el chiste mal contado. Diana Salazar, me parece que... El binomio, dice, ¿no? El binomio de Jorge Glass, dice, ¿no? Así es, Diana Salazar. A ver, lo mismo lo dijo el día de ayer en CNN, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuánto le valió la salida de Jorge Glass de ahí? Cerca de $250,000. Claro, claro. $250,000, $260,000. El patrón honorero le dio la plata a este sinvergüenza convicto de Jorge Glass Espinel, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió de eso? Después Norero le dice a Jorge Glass, muy bien, dale nomás porque cuando seas presidente debes de pagarme el favor. Esto es lo que le dice, el patrón Norero, hay que cobrarle el favor, o sea, un narcotraficante, entiendan ciudadanos, y analicemos bien a quién es lo que han respaldado, ¿no? Porque un narcotraficante como el patrón Norero le dice, apoyémosle a Jorge Glass y después él debe de devolvernos y nos va a devolver el favor y le vamos a cobrar el favor. La verdad es que nadie se imaginaba que iban a salir los teléfonos del patrón Norero para generar esta 15 teléfonos. ¿No? 15 Qué teléfonos barbaridad, del, ¿no? del patrón y Norero. Parece que son cantidad impresionante de favores de este patrón Norero con un montón de gente de la política, de la policía. Incluso allí ya se termina de comprobar la denuncia de Fernando Villavicencio respecto al alcalde de Manta, pues segundo. Así es, los negociados que tenía el alcalde de Manta. Oye, porque por dos razones le matan, o porque es una persona transparente, buena, que está en la denuncia, o le matan por pillo también. Pues, ¿no? Sí, por dos razones. Porque está metido en el negociado. Y por eso pedía desesperadamente el tema de la seguridad. El alcalde de Manta tuvo la seguridad del alcalde de Manta, pero no pudo contra la mafia, ¿no? Porque yo creo que las personas de bien no necesitan tener policías, no necesitan tener guardias de seguridad privada, gente que no sabe nada, no necesita tener un carro blindado, no necesita tener motos adelante y atrás en la parte posterior, no. Una persona de bien, un político decente, anda con la frente en alto, por las calles, por cualquier lugar. Cuando cumple la ley y es correcta, ¿no? Pues la gente. ¿No? Pero cuando hizo algo malo, ahí sí, pide protección policial, pide a los guardias, pide carros blindados, pide todo eso. Bueno, finalmente Diana Salazar le pregunta el periodista Pérez, ¿no? Milton Pérez le pregunta sobre si ha tenido amenazas. Eso es lo que contestó Diana Salazar. ¿Ha recibido amenazas en las últimas horas? Hemos recibido amenazas, hemos recibido advertencias, pero tenemos nosotros la confianza de que estamos del lado correcto de la historia, del lado de la verdad y que Dios me protege. Y que Dios me proteja, dijo, ¿no? Y que Dios me proteja. Y la verdad es que entiendo que Diana Salazar debe estar bastante protegida en este momento. Y la verdad es que es momento de que todo esto que estamos viviendo, segundo, porque esto es únicamente el inicio. Cuando entremos en el escenario de lavado de activos, es otra barbaridad de esa, segundo, ¿no? Parecería que mucha gente en el Ecuador, incluido políticos, incluido gente del sector privado, tiene una estrecha vinculación con el lavado de activos que, según se calcula, puede representar casi un 10 al 11% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Sabe lo que es eso? En Argentina están hablando del 5% del lavado de activos que está, en este caso, vinculado con el narcotráfico, ¿no? Y aquí se habla de 10, 11%, es decir, hablamos de 10, 11, 12 mil millones de dólares de un país
que realmente está en una situación en donde si no salimos de esta, bueno, ya estamos condenados a vivir una situación lamentable a nivel de nuestro Ecuador. Es por eso que hacemos este esfuerzo y creo que los medios de comunicación tienen que unirse a esta cruzada de seguir sin frenar, sin parar. Ya dejen, con todo el respeto, de estar generando de pronto información que no tiene mucha importancia, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación deberían tener una postura totalmente contundente, dejando de lado cualquier tipo de interés para regresar a tener un país que esté en calma, ¿no? Porque es evidente, no sé si vio ese laboratorio en el Putumayo, ¿no? ¿Vio? Bueno, sí, a ver. De cocaína. Decían que no, el Ecuador solamente era sitio de tránsito. Estamos produciendo cocaína en el Ecuador, segundo. Y bastante, de hecho, no solamente en el Putumayo. Usted sabe por qué generan estas acciones. Los laboratorios están ubicados primeramente en una zona espesa de la selva. Pondré el videito. No solamente en Putumayo, que es Sucumbíos, que queda ahí en ese lugar. Ahí está, mire. Ahí en ese lugar, Clever y amigos, en ese lugar opera el Frente 48 de las FARC, ¿no? Uh-huh. Y disidencias de las FARC opera en ese lado. ¿Qué parte que conoce esta parte del Putumayo? A ver, no es de que está la orilla. ¿Fronterizo? Sí, es en una zona fronteriza en donde se confunde la espesa vegetación y se mimetizan ellos en estos lugares de allá, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿y por qué lo ponen estratégicamente ahí? Porque al otro lado está el Frente 48 de la FARC y también grupos disidenciales de la FARC. Es una forma de protegerse también. Así es. Entonces, ellos tienen, en ese lado es donde ellos operan y donde pueden pasarse de un lado a otro. Pueden pasarse desde Colombia, pueden pasarse hacia Ecuador y se ponen netamente a buen recaudo. Entonces, esos son los operativos, esos son, y no solamente Clever ahí, por ejemplo, si usted va a Esmeraldas, a los lugares de las pamicultoras, usted ve en Esmeraldas, las pamiculturas tienen extensa cantidad de palma africana, y es en medio de esa palma africana en donde existen esos laboratorios del narcotráfico. O sea, no solamente es el tema de comercialización de las drogas, sino es el tema de la elaboración de las drogas, elaboración y comercialización. Si usted dice, ¿cuánto elaboramos? No vamos a elaborar el mismo nivel que se elabora, que se produce, por ejemplo, en Colombia. El nivel de producción en el Ecuador está en auge más aún con grupos delincuenciales ahora, organizados, claro, que generan esta custodia de estos laboratorios. Ahora, claro, eso empata con la facilidad que tiene el Ecuador para que a través de los puertos, vía aérea, no tenemos radares, siga saliendo la droga, optimizando justamente incluso el tema de traslado, según entiendo así, ¿no? Ahí hay unas fotos, mire, esas fotos en donde... Ese es para el empaquetado. Si usted ve, por ahí debe, en la parte de atrás de las fotos están los hornos microondas. Claro. Sí sabe que deben de ponerlos, ahí están los hornos microondas. Sí sabe que deben de ponerlos a temperaturas bastante elevadas para secar la droga y hacerla más rápido, ya. Sí, y por ahí debe de estar una prensadora también, que la prensadora es donde le pone el logo a la cinta de embalaje y todo eso es... Pero no sé qué cantidad de droga tuvieron que haber incautado, porque debe ser una buena cantidad, ¿no? Porque se ve que es un lugar grande, ¿no? Muchas de las veces ya los laboratorios a los que ingresa Fuerza Armada y Policía Nacional, sí, ya no están produciendo. Ahí están ya la destrucción, ¿no? Sí, pero como les digo, muchas de las veces estos laboratorios están ahí. Estaban produciendo, pero después de que ya se van las Fuerzas Armadas a generar estos operativos. ¿Y por qué? Porque no han detenido a nadie, ¿no? No hay ni detención ni nada, claro. Algún campanita también. Hay un campanita, hay otro campanero ahí también, ¿no? Ese puede ser campanero. Todos, ¿no? Todos. Eso es la... Con cuidado, ese es el nivel de los campaneros, ¿no? Hay campaneros de los delincuentes, narcotraficantes y Pero mire, usted ve, por ejemplo, ahí no hay la cantidad de droga que tuvieron que haber elaborado después de esto. Pues. Sí. Entonces aquí solamente dejan los plásticos, dejan, por ejemplo, la gasolina blanca, ¿no? Dejan la gasolina blanca, que es ecuatoriana, que es subsidiada encima de esto y todo eso, ¿no? Es decir, hasta el subsidio sirve para el narcotráfico acá, ¿no? Así es, ¿no? Miren lo que dejan ahí. Esta es la situación, esta es la realidad del Ecuador. Pero salgamos, ya se nos va acabando el tiempo. Hay una declaración de... ¿A qué quiere escuchar? ¿La Unidad Sisa? ¿O quiere escuchar
a Diana Salazar, a Lourdes Estiván. Lourdes Estiván, vamos por Lourdes Estiván. Bueno, Lourdes Estiván habla un poco sobre ese tema que son, hay tantos temas. El Ecuador no tiene dinero para pagar y va a recurrir a su reserva de oro para poder vender y pagar. El país tiene que entrar y hay un proceso muy real de su economía. No se puede seguir dilapidando tanto dinero, yo diría a todo nivel, el Estado, los ministerios. Miren ustedes el despilfarro que hay en la Asamblea Nacional y no quedan atrás los municipios, las prefecturas, ¿no? ¿Qué hacen para ayudar a mitigar esta situación crítica que tiene el país? Aquí se gasta dinero con una agresividad única, sobre todo a nivel del sector público. Y no es que no haya dinero, segundo, hay dinero, lo mal utilizan, lo mal gastan. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que un asambleísta tenga 4 asesores? Eso no puede ser. Yo diría que no debe tener ni uno, ya. Pongo una secretaria para cada bloque y contrate asesorías conjuntas para determinados temas, aunque ahí los asambleístas necesitan un asesoramiento en todo por su ignorancia, casi no con honrosas excepciones, ¿no? ¿Qué pueden ser 10, 12, 15 parlamentarios que valgan, que tengan conocimiento y que tengan aporte? El resto, evidentemente, termina convirtiendo su curul y su puesto en la colocación de sus amigos para que vayan a ganar un sueldo en el periodo para el que fueron electos, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer, no? ¿Cuánto? Hay que optimizar los recursos, hay mucho dinero que se mal utiliza, hay exceso de burocracia, hay exceso de gastos en viáticos, en viajes, eso ya tiene que ir cambiando a nivel de nuestro país. Pero escuchemos a Lourdes Estiván, que es bastante irracional, ¿no?, respecto a las deudas. Dicen que se van a paralizar varias obras, aunque ya el gobierno, a través de Juan Carlos Vega, anunció que van a entregar cuotas de 20 millones de dólares diarios, ¿no?, para que se vayan repartiendo en forma proporcional entre municipios y prefecturas. Escuchemos a Lourdes Estiván. Nosotros ya hemos entrado en la fase del fenómeno del Niño. Bien difícil decir a los maquinistas que no tenemos. Estamos haciendo ajustes, estamos recogiendo todos los remanentes y vamos a pagar en el mes de diciembre, pero para enero ya no tenemos. Y justamente en esta quincena empieza a llover ya fuertemente y la gente tiene que estar en territorio. La gente, no le damos viático, no le damos combustible, no salen. Y quiero hacer un llamado al gobierno nacional. El combustible, no pueden darnos cupos. Nosotros utilizamos el combustible que es necesario para movilizar las maquinarias. La peor desgracia que recibimos es que comienzan a decir, usted tiene 40 mil cupos, o sea, 40 mil galones. Habla de las bombas de combustible, sí, que tienen cupos para despachar 10. Deberían, si es que tenemos plata, aunque sea al fío para pagar después con convenios de pago, vamos a utilizar el combustible, pero no nos limiten. Nosotros no estamos en frontera, nosotros no vendemos, no negociamos el combustible. ¿Cuántas gasolineras en Cotopaxi están con ese problema? Todos los gobiernos seccionales tenemos ese problema del cupo, porque nos dicen, ustedes tienen el cupo, compren el combustible sin subsidio. Pero somos Estado, y al momento que somos Estado, tenemos que utilizar el combustible sin subsidio, pero el tema de los cupos nos termina limitando el trabajo. Pero Lourdes, el gobierno dice, ya no hay plata. 19 millones dejó el gobierno anterior, ¿de dónde se va a sacar para poder cumplirles? ¿Y qué pasará si no se les cumple? Bueno, ahí veo que van a hacer algunos ajustes, por ejemplo, a las empresas telefónicas. Primero las empresas telefónicas digan que nos den conectividad. La provincia de Cotopaxi, no sé si solo Cotopaxi, todas las provincias adolecen de conectividad. No dan señal, no dan conectividad. Simplemente llama a un proceso segundo de optimización de los recursos económicos. Yo tenía aquí un dato, ¿no?, que es interesante, ¿no?, de cómo se utiliza el dinero segundo, sobre todo en gasto corriente. Y la verdad que es una barbaridad, ¿no? Es una cifra bastante alta que evidencia que mucho de lo que aportamos los ecuatorianos en materia de impuestos se va para el tema salarial segundo. Yo creo que no hay derecho. Tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no? Azuay, por ejemplo, ¿sí sabe cuánto gasta en salarios cada año? Azuay, 9 millones. La provincia. Es un montón de dinero, 9 millones, ¿no? El municipio de Manabí, 16 millones de dólares.
Guayas, 16 millones. Pichincha, 34 millones gasta en salarios esa prefectura. Entonces, claro, el dinero, vayamos entendiendo que el dinero que entrega el pueblo ecuatoriano, ¿para qué? Es para obra, pues, segundo. No, no para es pagar para salarios. Sueldos, no es para pagar entre gente de pronto que sí sirve, que sí hace su trabajo, pero se improvisa. A propósito, sé que el nuevo gerente de asfaltar es Byron Pacheco, segundo. ¿El ex prefecto? ¿Qué tiene que ver un tema que es técnico, que debería estar un ingeniero? Entiendo yo, ¿no? Él fue prefecto por el Partido Social Cristiano anteriormente, por Cañar. Sí, sí, sí. Ya consiguió chamba acá, pues, ¿no? Y entiendo que debe estar un ingeniero, alguien que sepa de vialidad. Pero bueno, así se sigue manejando. Y estos son los que se quejan, segundo. Y justamente es por eso que la prefectura de la SUAI, con su modelo de gestión que dice el señor Juan Cristóbal Lloret. ¿Cuál es el modelo de gestión? El que presenta en las reuniones, en las asambleas, ese es un modelo de gestión fantasioso que no existe, que no existe en la práctica. Que las comunidades esperan verlo, que el señor prefecto Lloret empiece a arreglar las vías y no los deje abandonados como los tiene a la provincia de Azuay. En esta semana saco el siguiente reportaje de cómo, ni siquiera imagínense, hay productos, hay gente que tiene emprendimientos. No puede sacar los productos. No puede sacar los productos. Y hay gente que ni siquiera recibe un apoyo del señor prefecto Juan Cristóbal Lloret. Lamentablemente, para impulsar estas actividades. Esto es histórico, me pedía el arquitecto Merchán. Yo desde, tengo, y algún rato lo voy a mandar, desde el 2003 a este año, ¿cuánto cree usted que ingresó en la prefectura de la SUAI por concepto del presupuesto que le da el Estado? Tengo una cifra. Del 2003. Son 20 años. A ver, estamos hablando de que, no sé, unos 500. No, más de 1,000 millones. Más de 1,000 millones. Y créeme, segundo, que con 1,000 millones, si hubiese existido responsabilidad de Carrasco y de los que están al momento, de la señora Méndez, del mismo Yaco, que estuvo un corto periodo, créeme que sí se hubiese mejorado el tema vial en la provincia de la SUAI. Pero si utiliza, ¿no?, entre propaganda, cantantes, festivales de cine y eventos fantasmas, más de 250 millones de dólares, segundo. También acusemos a las autoridades locales, seccionales, de que ahora están reclamando que no hay plata para la gasolina y no hay nada para nada. ¿Qué han hecho en todos estos años? Así es, bastante complicado, ¿no? Y bueno, ya se nos va el tiempo. Antes de nada, que queremos dar a conocer lo que ha pasado. Nos escriben Gabriela Chacho, ¿no? Bueno, nos escriben en este momento, ahí tenemos un videíto, ¿no? Gabriela Chacho dice: deseo hacer uso de los medios de comunicación para denunciar un terrible caso que me suscitó el día de hoy con una unidad de taxi, ¿no? Bueno, ha tomado un taxi a través de la aplicación Azu Taxi, entiendo, a las 8:30, dice, le pedí la unidad que me ayude pasando por un cajero para retirar el efectivo y poder cancelar la carrera. Cuando llego a mi destino, que era el estadio, la señora me cobra $1.50 más, alegando que pasar por el cajero es una primera carrera. Le pedí que me dé bien el vuelto, ya que nunca me han cobrado una doble carrera por pasar por el cajero. Además, usualmente la carrera suele costarme desde la avenida Cóndor hasta el estadio $2.50, pero esta vez un taxímetro ya marcó $3, ¿no? Aparte de estos $3, me cobra $1.50 más por pasar por el cajero, que queda de paso por el complejo, o sea, de pasito, solamente por una frenada, $1.50 más. Cuando le exigía bien el vuelto y ya estaba en la puerta abierta para bajarme, la señora se rehusó y comenzó a manejar con la puerta abierta, wow, poniendo en peligro a la persona. Ahí tenemos un videíto que nos manda justamente Gabriela Chacho. Señores del Axu Taxi, no pueden tener este tipo. Oiga, es casi general, ¿no? Eso es casi el maltrato del taxista al ciudadano, con rosas excepciones siempre. Pero mire, manejar con la puerta abierta y no quererla dejar, lo más práctico era que llame al 911, por un lado, porque está poniendo en peligro la vida de la pasajera. Veamos el videito que nos envían en este momento. ¿Dónde le estoy estafando $1.50 si le contraté para una? ¿Qué primera carrera? Le pedí que pasemos por un cajero.
que queda de paso. Nunca le dije, señora, lléveme de aquí a tal lado y luego me lleva a otro lado. Le pedí que pasemos por un cajero. Le pedí que pasemos por un cajero, señora. De a la dirección que esté queriendo ir, le pedí que pasemos por un cajero para poder retirar el efectivo y cancelar la carrera. Nunca le dije, hágame de aquí una carrera a tal dirección y después me lleva a otra dirección. Le estoy pidiendo mi vuelto. 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 Señora, le estoy pidiendo mi vuelto. No me puede llevar así. Señora, le estoy pidiendo mi vuelto. Señora, está con la puerta abierta del taxi. Por eso, bájese, porque estoy laborando. Está corriendo mal. No, no, usted me está estafando. Le estoy pidiendo... ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué es lo que le está pasando también en la falta de control de la unidad municipal de tránsito? ¿Cuál va a ser la sanción ahora sí para para aquella persona que, claro, con la puerta abierta empieza a manejar? Eso pone en peligro directamente. La conductora, ahora hay mujeres taxistas, ¿entra la licencia de manejo? Eso yo sí le preguntaría. Eso se pone en duda, pero más de aquello, a su taxi, a su azuay, o como les quieran llamar. Así es como deben de tratar a los pasajeros de la ciudad de Cuenca. Cuenca se caracteriza por ser una ciudad hospitalaria. Ahora, si a los propios ciudadanos les tratan así, no se diga cuando venga alguien de turismo. Si así quieren abusar, en este caso, con una pasajera, con una usuaria del servicio de transporte que es de aquí de la ciudad y que conoce muy bien la ciudad, ¿cómo será la señora cuando recoja a un turista? ¿Tendrá la misma... tendrá la misma actitud? Oiga, de llevarlo con la puerta abierta y todo eso? Esto ya no me parece correcto. Segundo, hay muchas cosas que corregir, y ha pasado allí, sí, ya que tocamos ese tema. ¿Usted se ha dado cuenta de que un taxi cuesta 60, 70 mil dólares? Demasiado abuso. Por Dios, o sea, ya el municipio, el Consejo Cantonal debe decir, taxista que haga o entregue ese o haga ese tipo de negocio, le quitan el título habilitante, ¿no? Y ese título habilitante, segundo, tiene que estar en manos única y exclusivamente de quien lo va a trabajar, ¿no? Porque, claro, hay dueños de taxis que tienen varios taxis en familia que alquilan, ¿no? Creo que les alquilan 25, 30 dólares el día, y la diferencia de lo que haga el que está conduciendo, eso es para su bolsillo. No hay derecho, eso se llama robar, eso se llama estafa, segundo. Y algún momento, ojalá que el municipio ponga orden en este tipo de situaciones y no quedarse con esa alegría del abrazo, te di el título habilitante. Yo he escuchado a taxistas decir, mi patrimonio es el taxi. ¿Cuánto vale? 70 mil. ¿Cómo? Pues ese carro vale 8 mil dólares, no vale más. ¿No? Ah, es que el título habilitante, el permiso para funcionar, toda esa es corrupción que tenemos que terminar. Ponga finalmente zapotito segundo, Eddie, ¿no? Mira esta foto segundo, de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Me acaban de mandar esta foto, la gente ya está preocupada de cómo se despilfarra, cómo se desperdicia, es decir, no hay dinero, dice, no, ahí está el dinero botado, segundo. Que no hay para pagar, vamos a cerrar las puertas, ¿no? Miren, este adefesio que está ahí en Mamotreto, que ya denunciamos desde hace varios meses atrás, costó con todo medio millón de dólares, segundo. Miren, ya está con moho, ya está en estado de putrefacción. Mañana tenemos a ciudadanos que se van a pronunciar con respecto a este tema, el Mamotreto, que hoy en día está de mal. Yo tengo todo el material, podemos pasar, no, pero ya hay que actualizar porque ya está podrido mucha de la parte. Sí, ¿no? Sí. El día de mañana se pronuncian los ciudadanos de Observatorio de Discapacidades que le van a hacer un reclamo al alcalde Cristian Zamora Matute sobre este tema, un Mamotreto que se pudre. Se generó esto en la administración dejó haciendo esto Marcelo Cabrera, ¿no? ¿Cómo se llama? El Salón Ciudadano. El Salón, ¿no?, Ciudadano. Y esto es lo que nos dejaron. Ni el César en Roma tenía ese escenario, ver, segundo, ¿no? Lo dejaron haciendo ya cuando iba de salida Marcelo Cabrera, ¿no? Y le tocaba asumir en este caso a Pedro Palacios. Eso, oiga, es lo que generó, segundo, esto. Si uno revisaría todo el dinero despilfarrado o botado, ahí están 500 mil. Escaleras eléctricas, que usted mismo hizo el reportaje, botadas allí, así 280 mil dólares, ¿no? El estudio para la circunvalación de Cuenca, 3 millones de dólares. ¿Quién responde de eso? Salgamos nomás, porque ya estamos hartos de que los políticos generalmente se quejan que no hay dinero, que el Estado nos está trampeando. Y miren cómo desperdician y botan el dinero
que es fruto del trabajo de los concanos. ¿Cuánto hubiese servido ese medio de un millón de dólares, segundo, para hacer, qué sé yo, una casa de atención a los adultos mayores? Pues segundo, ¿no? Que muchos de ellos viven en la calle. Consecuentemente, ya cambiemos. Y el llamado al señor alcalde, que haga ese tipo de revisión, que haga ese tipo de evaluación, que haga una auditoría de tanto dinero mal gastado, desperdiciado, que hemos hecho, o que hemos visto más bien, desde las últimas administraciones en la ciudad de Cuenca. ¿Algo más que decir? Sí, justamente antes de cerrar el espacio, ¿no? Respondió el hermano de Patrón Norero, el señor Boscán. Ya respondió el hermano, porque dice que ñaño le dice, no sé si que serán ñaños de sangre o ñaños de vida, porque ñaños de piernas también. En la vida se conoce a los hermanos de sangre y a los hermanos de vida, ¿no? Pero yo, en mi calidad de periodista, yo no le voy a decir ñaño a un narcotraficante, a un delincuente, a un sanguinario como estos, no, jamás. Tiene que haber mucha relación de amistad para... Tiene que haber, justamente es eso, es un vínculo muy delicado. No suelo utilizar esto. Ni a los políticos sinvergüenzas, que conozco muchísimos, ¿no? No les digo ñaños ni nada de eso. Yo los trato como lo que son, ¿no? Pero decirle ñaño a un delincuente, a un sanguinario, ya cruza totalmente las líneas. Pero ya el hermano de el ñaño de el hermano el ñaño del narcotraficante Norero, pues se pronunció. Veamos qué es lo que dice para tratar de justificar. Oiga, estos señores ya no tienen sangre en la cara, pero veamos qué es lo que dice. Escuchemos. Y ser periodista es ser, sobre todo, periodista. Es ir, sobre todo, detrás de cualquier información. Cueste lo que cueste, a veces arriesgando más de lo que uno debe, a veces poniendo incluso el pellejo en juego. En las últimas horas se han hecho públicas comunicaciones que sostuve con Leandro Norero, acusado de narcotráfico y finalmente asesinado en octubre del 2022. Esas comunicaciones no eran un secreto. Que teníamos comunicaciones con el señor Norero, lo contamos nosotros. Pero creo que tengo la obligación de contarles la historia completa. ¿Sabes? En el 2021, cuando en este país todavía no se hablaba de los niveles de violencia que hoy se nos hicieron normales y que permiten que el asesinato de 4 o 5 niños en la ciudad de Guayaquil sea una historia de un error y no el retrato de un horror, que es lo que al final es. Decidimos que había que contar una historia, y es la historia que los medios de comunicación del Ecuador no se atrevían a contar. Empezamos a buscar formas de contactarnos con un mundo que no es el nuestro y al que naturalmente los periodistas no solemos tener acceso. Es el mundo del crimen organizado. En esa búsqueda hicimos y logramos varios contactos. Entre esos contactos con líderes de agrupaciones criminales que se encontraban en prisión. Y esos contactos nos llevaron a conocer a un personaje que se hacía llamar el mejor amigo de Jota, sin nombres, sin apellidos. Ese mejor amigo de Jota quería decir el mejor amigo de Rasquiña, el líder de los choneros que fuera asesinado diciembre del 2020, espero que la memoria no me engañe. Ese mejor amigo de Jota era, y lo sabríamos luego, Leandro Norero. Se presentó como una persona que había estado formada en la calle, como un ñeta reivindicado, según sus palabras. Como un tipo que conocía la calle porque creció en la calle, que admitía que había robado, traficado, dicho todo lo que en la calle se enseña. Estaba muy orgulloso de haber participado en un proceso de pacificación,
Y cuando nos conoció, nos aseguró que lo que estaba por venir era una guerra, que la muerte de Rasquiña, como finalmente terminaría sucediendo, iba a generar una pugna de poderes por determinar su sucesor. Porque el Ecuador era entonces controlado por una sola banda, que es la que los medios reportaban. Y nadie estaba mirando todavía lo que estaba sucediendo. Fue el trabajo de investigación de este medio de comunicación el que le dijo al país que aquí no había una, sino 10 bandas, que esas 10 bandas estaban vinculadas al narcotráfico, que se habían dividido territorialmente el Ecuador, quedándose unos con Esmeraldas, otros con Los Ríos, otros con Quito, Pichincha, Guayas. Fue ese medio de comunicación y ese proyecto que llamamos Paz y Plomo, un intento de hacer periodismo de inmersión, que es sumergirse en un mundo que no es el suyo, para tratar de entender sin prejuicios qué es lo que sucedía. Tomamos así la decisión, un pequeño equipo, algunos de ellos aquí presentes, de ir a donde no se había ido nunca, al interior del mundo criminal. Y eso nos permitió contarte, en una serie de documentales que, por cierto, alcanzaron 6 millones de personas en un país de 17 millones de habitantes, cómo la policía no tenía acceso a las cárceles. Lo hicimos, sí, bajo el permiso del Estado, que nos permitía ingresar a las cárceles. El permiso lo dio entonces Fausto Cobo, director de la SNAI. Pero también lo hicimos bajo la venia, porque así eran las condiciones de las distintas bandas del mundo criminal. Porque el Estado te permitía entrar, pero eran las bandas las que te permitían salir. Y para hacerlo, como había una división de al menos 7 bandas en las cárceles, tuvimos que pedir autorización a todos. Y el corazón se nos hacía chiquito, porque evidentemente uno no está acostumbrado a estas cosas. Y porque cualquier palabra, cualquier dejo, cualquier interpretación podía ponernos en riesgo, como a la final, y ya les contaré, nos terminó poniendo. A partir de allí entendimos que el Ecuador tenía una nueva realidad, una realidad donde el crimen organizado y el narcotráfico eran actores en la mesa. ¿Saben quiénes se enteran primero de los cambios de mandos en las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Pues el crimen organizado. Entonces descubrimos que muchos de los generales, de los coroneles, tenían bandos y bandas. Y la forma de saberlo era hablando con la gente que los dominaba. Esa es la triste realidad del Ecuador. He visto muchas críticas en las últimas horas con relación a las conversaciones con Norero, que la Fiscalía ha señalado, y me lo ha dicho a mí la propia fiscal, no constituye un delito. Entiendo que la fiscal no está queriendo poner esto en debate, de si es o no un delito. Está queriendo poner en debate de si la contaminación del narcotráfico llega a áreas por fuera de la justicia, que es lo que hoy investiga. Yo creo que sí. ¿Es la posta parte de eso? Pues mirarlos a los ojos y decirles que no. Había mucha sorpresa ayer porque tratara de hermano a Norero. Por cierto, es un genérico que tiendo a malutilizar. Pero una explicación. Un periodista es una persona que recibe información de distintas fuentes. Las fuentes no son buenas o son malas, son fuentes. Y todas entregan información sesgada. Cuando la policía nos cuenta algo, hay un interés. Cuando un ministro nos cuenta algo, hay un interés. Cuando un presidente nos llama y nos cuenta algo, hay un interés. Y cuando un criminal nos cuenta algo, hay un interés. La habilidad del periodista es saber cuándo ese interés confluye con el interés público. Es decir, cuándo esa noticia
es más importante para la audiencia que para los intereses particulares de la fuente. Luego un proceso de verificación, de contrastación y todo lo que demanda este oficio. ¿Por qué una fuente va y te cuenta algo, poniendo en riesgo su vida? Si no creo que dice mucho, le veo más bien que se ha sacado la gorra, le veo un poco bajoneado, ¿no? Entiendo que tampoco se la debe estar pasando muy bien, pero yo creo que la crítica a Boscán, que la haría yo ya para terminar, voy a ser cortito, es que él concentró toda la investigación en un escenario donde todos los problemas se dieron en el gobierno de Guillermo Lasso. Así es. Y esto tiene una larga trayectoria, segundo. Yo no veo que analice nada de Campana, no veo que analice nada de Glass, y de toda una estructura que comenzó a fortalecerse desde el 2008 con mucha fuerza y que no ha sido analizada. Consecuentemente, hacer creer que todo lo malo del país es de la época del señor Lasso, creo que es una equivocación, segundo, periodísticamente hablando. Incluso. Así es. No, a ver, y en materia de las fuentes que dice el señor Boscán, yo creo que coincido en algo lo que dice el señor Boscán, quien le dice hermano a un narcotraficante y a un delincuente. Primeramente, en el tema periodístico no se debe de cruzar las líneas rojas y usted las cruzó demasiado. Personalmente genero investigación, he venido generando muchas investigaciones y nunca me he hermanado con delincuentes, porque uno sabe cuál es el límite que tiene un periodista con alguien que viene de esos sectores. Bueno, y dice que es un error que tiene la pero no, pues es... Sí, a ver, entonces... yo no puedo esperar, primero que le veo a un político, le encuentro, qué sé yo, a Lucio Gutiérrez, que ha venido a ver, hermano, yo no le digo. ¿Usted le diría eso a Leo Berresueta? No, peor todavía. Pero entonces, es que es así. Pues, ¿no? Es que en esos extremos estamos hablando, o sea, de que un periodista le diga hermano a un delincuente, a un narcotraficante, a un sanguinario, como es, como inició el patrón Norero en Osnieta, pues yo no creo que eso sea de que hay que hacer lo que sea para tener una información. Siempre hay límites y por eso somos periodistas, ¿no? No somos relacionadores públicos de narcotraficantes, no somos relacionadores públicos de políticos, no defendemos intereses de ninguna clase, pero en este momento hay que cuestionar, porque la información que solamente era exclusividad para el señor Boscán era la que dijo la fiscal Diana Salazar. A él no le interesaba hacer reportajes del tema de los grupos delincuenciales organizados. Lo que le interesaba era el tema de las aduanas, no le interesaba el tema de las drogas, esa no era mi bronca y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa generar estas acciones? ¿Con qué intenciones es lo que pretende generar estos contenidos a través de los medios digitales? Y claro, estamos de que cuando uno ingresa a la cárcel, pues necesita la autorización primeramente del SNAI. Y después, si es que hay alguien, si es que el de adentro tiene algún interés contigo, no es de que le vas a hacer venia a cada uno de los líderes, cabecillas de los grupos delincuenciales organizados. Es el que te invitó quien responde por tu seguridad. Lo que tú estás diciendo ahí es totalmente erróneo y equivocado. Así no se maneja, así no se maneja la comunicación. Y uno que ha vivido en esos frentes sabe por dónde más o menos está el asunto. Pero lo que dice el periodista Boscán es meramente excusas y es justificaciones a las acciones que han salido develándose a través del operativo que realiza la Fiscal General de la Nación, en donde no solamente lo dijo la Fiscal General, lo que dijo es una parte de lo que te va a venir. Lo que dijo Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos, también lo dijo y también lo señaló. Lo que dijo María Paula Romo, o sea, ya te la venían cantando. El asunto es de que no supiste, no dimensionaste de lo que tú haces a los políticos con ayuda de tus hermanos, pues te iba a explotar esto en la cara, y eso es lo que les explotó en la cara. Entonces, hoy en día un medio de comunicación no puede cruzar esas líneas rojas, porque sí, efectivamente, degradas, prostituyes el oficio tan noble como es el del periodismo.
Y si que tenías intereses particulares, era que te desenmascares y que digas lo que es y los que has venido a hacer en este país, que te abrió las puertas y lamentablemente has fracasado en el periodismo. Bueno, en todo caso, segundo, esto ya queda también para criterio suyo. Como un datito final, se acaba de... Estoy cambiando un poco de coles a nabos, como suelen decir, ¿no? Por la primera ronda de la Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca jugará frente al Delfín de Manta. Se acaba de generar este sorteo de primera vuelta. Si es que el Cuenca gana al Delfín, tendrá que jugar, en este caso ya en grupos, ¿no? Ya tendrá que jugar en grupos. Esta es una buena opción para ganar dinerito. Y el Cuenca realmente pues no ha tenido un buen año en la situación económica. Esto simplemente como dato, ¿no? Se está jugando. Así es que esto como una información que entregamos a ustedes, queridos amigos. Con eso también me despido. Segundo, no sé si algo más quiera manifestar. Bueno, Dios mediante, nos vemos el día de mañana con la bendición del Creador. Perfecto. Gracias a Radio y Televisión Espectáculo. Gracias a los medios Tropicana de Cuenca, que también nos ha permitido enlazarnos y estar juntos en esta jornada informativa. También Periodismo Sin Mordaza, Más Medios, está Radio Limón, Radio Lauxi, y lógicamente a los amigos que han escuchado en la radio, en internet, en www.radionoticiascuenca.com, que nos han acompañado en esta mañana. Que tengan una muy buena jornada, un buen día, y gracias por ser parte de esta propuesta comunicacional. Este acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones realmente es una iniciativa que es un complemento del plan educativo que estamos inaugurando hoy día. Con el Mintel, el compromiso es la conectividad de las parroquias de San Gerardo, Chumblín y Victoria del Portete, con donación de equipos nuevos, absolutamente nuevos, a las entidades educativas, al estadio de Chumblín, que es un sitio donde converge mucha gente, y a las instituciones y a los centros de información. Es un proyecto bastante agresivo, bastante bonito, a cero costo para la comunidad, y donde van a tener equipos de alta tecnología, y esperamos que continúe en el tiempo. Agradecido, ¿no?, con DPM Ecuador por el apoyo y el respaldo en el tema tecnológico. Los equipos de computación van a ir en beneficio de nuestros niños de la parroquia San Gerardo, de las unidades educativas, ¿no?, tanto de la escuela Agustín Crespo Heredia de San Gerardo, como también de la escuela Gonzalo Faicán de la comunidad de Cauquil. Siempre en el tema de la ruralidad es bastante el acceso a la información, y con estos equipos de computación nuestros niños, ¿no?, van a tener este acceso al mundo tecnológico.